Bienvenidos a este resumen informativo correspondiente al mes de mayo. Soy Jessica Soto Huerta y les voy a dar a conocer qué es lo que ocurrió en este quinto mes del año 2012. Una de las informaciones se llevó a cabo en el Congreso Nacional en Valparaíso, cuando el pasado 21 de mayo llegó el presidente de la República, Sebastián Piñera, para dar cuenta pública del estado político y administrativo de la nación correspondiente a este año, todo esto ante el Congreso Pleno. Sabremos qué es lo que ocurrió también en la sala de sesiones en torno a variados proyectos de ley, los que fueron debatidos, analizados, estudiados y algunos aprobados por nuestros legisladores. Opiniones de los senadores en torno a temas que mejoran la calidad de vida de todos los chilenos y el trabajo que realizan ellos en las distintas comisiones que integran. Todo eso y más después de estos titulares. Senadores se refirieron a cuenta pública del estado político y administrativo de la nación, entregado el 21 de mayo pasado por el presidente de la República ante Congreso Pleno. Tras ser despachado por el Senado y la Cámara de Diputados, el presidente de la República junto al ministro de Desarrollo Social participaron en la ceremonia de entrada en vigencia de la ley que otorga el ingreso ético familiar. Comisión de Salud inició discusión en particular de proyecto que prohíbe transferencias de recursos fiscales a entidades educativas con fines de lucro. Legisladores Jimena Rincón y Pedro Muñoz Aburto valoraron despacho en sala de proyecto que sanciona las prácticas de acoso laboral. Comisión de Transporte y Telecomunicaciones aprobó en general proyecto de ley que sanciona transporte de desechos hacia vertederos clandestinos. Comisión de Vivienda y Urbanismo escuchó exposición de ministro del ramo sobre nuevo decreto de subsidio habitacional que permitirá a familias vulnerables obtener una vivienda con ayuda del Estado. Ahí estaban los titulares de este resumen informativo correspondiente al mes de mayo. Hasta el Congreso Nacional, ubicado en Valparaíso, llegó el presidente Sebastián Piñera para dar a conocer la cuenta pública del Estado político y administrativo de la nación. En la oportunidad habló de los avances en materia de reconstrucción, además anuncios en materia de conectividad y la entrega de un bono de alimentación para familias vulnerables de nuestro país. Todo eso en el siguiente informe. Ante la presencia de diversas autoridades políticas legislativas, de las Fuerzas Armadas, de los distintos cultos eclesiásticos, de la esfera social de nuestro país y público en general, el presidente de la República, Sebastián Piñera, dio a conocer la tercera cuenta pública y administrativa de Chile correspondiente al año 2012, discurso que se llevó a cabo en el Salón de Honor del Congreso Nacional, ubicado en Valparaíso. El mandatario inició su mensaje formulando una autocrítica ante el Congreso Pleno, reconociendo que como gobierno se han cometido errores. Por ellos pidió perdón, agregando que para solucionarlos su equipo ha trabajado incesantemente. Es así como el jefe de Estado, Sebastián Piñera, reconoció que gobernar no ha sido fácil, tomando en cuenta las eventualidades del terremoto del 27 de febrero de 2010, las crisis sociales, manifestaciones y las turbulencias en los mercados internacionales que han significado dificultades en este camino. Gobernar nunca ha sido fácil. Y a nosotros nos ha tocado particularmente difícil. El terremoto del 2010, las manifestaciones y una ciudadanía más exigente, la crisis económica internacional han puesto grandes dificultades en nuestro camino. Sé que hemos cometido errores y pido perdón por ellos. En la misma línea, la máxima autoridad de nuestro país agradeció la labor realizada por el Senado y la Cámara de Diputados en la aprobación de 219 leyes desde el inicio de su mandato. Al mismo tiempo, solicitó apoyo del Congreso para despachar las normativas futuras. Quisiera agradecer a todos los parlamentarios por la valiosa colaboración que han prestado en la aprobación de las 219 leyes que han pasado por este Congreso y que ya son leyes de la República desde el 11 de marzo del año 2010. Y pedir su aporte y apoyo para las leyes que vendrán.
De este modo, comenzó su mensaje presidencial correspondiente al año 2012, Sebastián Piñera continuando con el desafío de reconstruir el país tras la catástrofe que dejó el terremoto y posterior tsunami ocurrido el 27 de febrero del año 2010. Tal tragedia, según sus palabras, significaron invertir alrededor de 30 mil millones de dólares, la mayor pérdida de nuestra historia. Comienzo rendiendo cuenta del monumental esfuerzo que ha significado el desafío de reconstruir nuestro país, luego de los devastadores efectos del terremoto y maremoto del 27 de febrero del 2010. El costo material de esa tragedia alcanzó a 30 mil millones de dólares, un 18% de nuestro Producto Interno Bruto. Sin duda, la mayor pérdida patrimonial en nuestra historia. En materia de vivienda, el presidente de la República precisó que su gobierno ha asignado más de 220 mil subsidios de reparación y reconstrucción. En materia de vivienda, ya asignamos los 220 mil subsidios comprometidos. La gran mayoría de ellos, 165 mil, corresponden a proyectos individuales en que a las familias les fue respetada su decisión de reparar o reconstruir su vivienda en el mismo lugar donde estaba la antigua. Asimismo, el mandatario sostuvo que actualmente el gobierno está iniciando y entregando 4.200 viviendas al mes y 140 al día, incluyendo en esta entrega a las familias de Tocopilla, zona que desde que vivió un terremoto en el año 2007 no han podido normalizar su situación. En lo concerniente a la infraestructura, el presidente de la República, Sebastián Piñera, señaló que más del 99% de las 1.500 obras de vialidad que sufrieron daños por la catástrofe están reconstruidas y en operación. Avance sustantivo a su juicio, que se suma a la próxima inauguración del puente sobre el río Claro, que terminará por normalizar la Ruta 5. Asimismo, el mandatario anunció la creación del nuevo sistema de emergencia y protección que hará enfrentar de mejor manera las próximas situaciones de alertas y emergencias. Más del 99% de las 1.500 obras de vialidad, puertos, aeropuertos, sistemas de agua potable rural, obras hidráulicas y puntos de conectividad que sufrieron daños se encuentran reconstruidos o reparados y en plena operación. Y en los próximos días inauguraremos el puente sobre el río Claro, con lo cual completaremos de normalizar íntegramente la carretera panamericana. En lo concerniente a la educación de nuestro país, el jefe de Estado sostuvo que el gobierno está impulsando una reforma de fondo, invirtiendo más que hace 6 años atrás, a través de una reforma tributaria, proyecto enviado hace algunas semanas al Congreso. Esfuerzo adicional manifestado a su juicio por los empresarios que permitirá subsanar los problemas que manifiesta la esfera educacional de nuestro país. Pero el presidente Sebastián Piñera afirmó que esta meta no basta con inyectar más recursos, sino que también con mejorar la gestión, y para ello se promulgó la Ley de Calidad y Equidad en la Educación, entre otras medidas que detalló. Por eso promulgamos la Ley de Calidad y Equidad en la Educación, para potenciar y flexibilizar el estatuto docente, para fortalecer el liderazgo de los directores, para premiar a tantos buenos profesores que se esfuerzan por educar con excelencia a nuestros hijos. Y hemos creado 60 liceos de excelencia. Y en este sentido, el mandatario del país señaló que se ratificará y garantizará para la educación preescolar la gratuidad y calidad del sistema para el 60% de la población más vulnerable de nuestro país. Mientras que a lo que la enseñanza superior se refiere, sostuvo que como gobierno comparte las aspiraciones de los jóvenes, por lo que se han duplicado las becas, pretendiendo llegar al fin de su mandato a alrededor de 400.000. Un cambio significativo para el presidente de la República, Sebastián Piñera, quien sostuvo que no es suficiente, por lo que se está creando un nuevo sistema de créditos que actualmente se discute en la Comisión de Educación de la Cámara Alta. Estamos creando un nuevo sistema de créditos, muy superior al que recibimos. Este sistema estará disponible para todos los jóvenes de nuestro país, excluyendo solamente al 10% más favorecido. El nuevo sistema tendrá una tasa de interés subsidiada del 2% anual, es decir, solo un tercio del actual, lo que significará reducir prácticamente a la mitad el monto de las cuotas del actual sistema de crédito con aval del Estado.
Respecto de la situación macroeconómica de Chile, el jefe de Estado precisó que la capacidad de crecimiento y creación de empleos ha superado las expectativas. 700.000 nuevos empleos, la mayoría incluyendo a la mujer. Hemos recuperado y duplicado nuestra capacidad de crecimiento, alcanzando en promedio más del 6% anual. 700.000 nuevos empleos, casi cuadruplicando la creación promedio anterior. La mayoría de esos empleos han sido para mujeres. El jefe del gobierno precisó que faltan cosas por hacer, como continuar fortaleciendo los derechos, dignidad y seguridad de los trabajadores de nuestro país en temas como los multirrut de las empresas, proyecto que se debate en el Congreso y otros temas que se relacionan con la protección de quienes desarrollan diversas tareas. Otro de los temas resaltados por el presidente de la República en su tercer mensaje presidencial ante el Congreso Pleno se relaciona con las oportunidades dirigidas a quienes se dedican a la pesca en Chile, ingresando al Parlamento el proyecto que modifica la Ley de Pesca y Acuicultura. Ya ingresamos el proyecto que modifica la Ley de Pesca y Acuicultura para proteger nuestro recurso pesquero y para mejorar la complementariedad entre la pesca artesanal e industrial. Y después de la dura crisis que vivió ese sector en nuestro país a fines de la década pasada, el año pasado se recuperó con fuerza, creciendo a una tasa del 17% y creando 8.000 nuevos empleos. Respecto a la infraestructura y obras públicas, se destacó la realización de la carretera austral y la licitación internacional, que presenta soluciones técnicas para la construcción de un puente de 3 o 4 pistas que conecte el continente con la isla grande de Chiloé. Hemos decidido llamar a una licitación internacional que presente soluciones técnicas para la construcción de un puente de 3 o 4 vías que conecte el continente con la isla grande de Chiloé. Y sobre la lucha contra la pobreza y la disminución de la desigualdad en Chile, el mandatario de la Nación señaló que ya crearon el Ministerio de Desarrollo Social, la encuesta CACEN y mejoras para la ficha de protección social, agregando que en este sentido el alma de la política social de este gobierno recayó en la entrega del ingreso ético familiar que acaba de ser aprobado en el Congreso Nacional y que entró en vigencia hace algunos días. ¡Ya creamos el Ministerio de Desarrollo Social y lo ubicamos en el corazón de la moneda! Y la encuesta CACEN, que mide la pobreza, la estamos tomando todos los años y no cada 3, para mantener ese compromiso muy cerca de nuestros corazones. La nueva ficha de protección social y la tarjeta electrónica nos permitirán focalizar mejor y facilitar la entrega de la ayuda a las personas que la necesitan. Y el alma de esta política es el ingreso ético familiar, cuyo proyecto acaba de ser aprobado por este Congreso. Asimismo, el presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció que durante el presente mes enviará al Parlamento un proyecto de ley que establece un bono solidario de alimentos para aliviar el presupuesto familiar de 40.000 pesos por familia, más de 7.500 pesos por hijo, que beneficiará alrededor de 1.777.000 familias chilenas. Este mes enviaré a este Congreso un proyecto de ley que establece un bono solidario de alimentos para aliviar el presupuesto familiar. Este bono será de 40.000 pesos por familia y 7.500 pesos adicionales por hijo. En lo concerniente al ámbito de la salud de nuestro país, el jefe de Estado sostuvo que se aumentará el número de médicos especialistas a través de becas. Se han terminado obras en hospitales y se promulgó la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes. El fin de las listas de espera, auge y el tan anhelado postnatal de 6 meses. Junto con ello, destacó el envío de 2 normativas centradas en la venta de fármacos y su bioequivalencia y la venta de medicamentos que no requieran receta médica, así como también el establecimiento de un plan básico para las ISAPRES.
Otro de los temas abordados en esta tercera cuenta pública del jefe de Estado, Sebastián Piñera, ante el Congreso Pleno fue lo referido a la seguridad de la ciudadanía. En este ítem, el mandatario resaltó el trabajo de las policías junto con manifestar que se acaba de aprobar una ley que crea el Registro Nacional de Prófugos. En lo referido a transportes y telecomunicaciones, junto con resaltar la conectividad a lo largo del país, el presidente de la República, Sebastián Piñera, dio a conocer las mejoras enfocadas hacia el Transantiago, red terrestre que debe estar integrada a su juicio con la red subterránea para mejorar las condiciones y el tiempo de las personas. El mandatario precisó que el proyecto de ley que establece un subsidio al transporte capitalino y de regiones ayudará a que las finanzas de las personas no se vean mayormente afectadas. Asimismo, en el fortalecimiento de la familia y la no violencia dentro de esta, el jefe de Estado sostuvo que se logró tipificar, junto con otras medidas, el delito del femicidio. Se inauguraron casas de acogidas, asesorías psicológicas y centros de rehabilitación para hombres violentos. Y para regular la serie de denuncias por pensiones alimenticias no pagadas, el mandatario anunció un proyecto de ley que busca perfeccionar esta materia para que los niños de Chile puedan ver cumplidos sus derechos. Tipificamos por fin el delito de femicidio. Pusimos en marcha casas de acogida y fondos ayuda gratuitos en todas las regiones de Chile. Y estamos dando asesoría psicológica y judicial a las víctimas y creando 15 nuevos centros de rehabilitación para hombres violentos en todas las regiones de nuestro país. Un hombre puede tener una expareja, pero nunca puede tener exhijos. Y desgraciadamente, solo el año pasado, nuestros tribunales recibieron más de 200.000 denuncias por no pago de pensiones alimenticias. Para enfrentar este verdadero drama, presentaremos un proyecto de ley que perfecciona los mecanismos de retención y cobro para que los padres se hagan responsables de sus hijos. La inclusión del segmento de la tercera edad en los avances del país ha sido importante para el gobierno, según el presidente de la República. Es por esto que este año se logró el descuento progresivo del 7% en salud, lo que benefició a más de 1 millón de personas. Junto con ello, se creó el bono bodas de oro de 250 mil pesos para premiar a aquellas parejas que han cumplido 50 años o más de matrimonio, incluyendo a los que han enviudado. Y para los próximos días, el jefe de Estado, Sebastián Piñera, anunció el envío de una iniciativa legal que acelerará el pago de este beneficio, de forma tal que todas las parejas de ancianos que hayan cumplido o cumplan 50 años de casados y que aún no lo han recibido puedan obtenerlo durante este año o más tardar el próximo. De esta manera, se llevó a cabo la tercera cuenta pública político-administrativa del gobierno del presidente de Chile, Sebastián Piñera, ante el Congreso Pleno en Valparaíso, ceremonia que contó con la presencia de autoridades de las diversas reparticiones del país y del Estado, junto a invitados internacionales y público presente, quienes fueron testigos de las palabras emitidas por el mandatario, centradas en trabajar en unidad por el bien del país, a pesar de las diferencias que existan. Discurso que fue comentado por los legisladores, quienes valoraron sus dichos en su mérito. Tras el discurso en el Congreso Nacional ubicado en Valparaíso, presentado por el presidente de la República, Sebastián Piñera, que dio cuenta pública del estado político y administrativo de la nación, estuvimos con nuestros legisladores. Las opiniones en el siguiente informe. Luego que el presidente de la República, Sebastián Piñera, finalizara su discurso ante el Congreso Pleno, correspondiente a la cuenta pública del Estado Político y Administrativo de la Nación, correspondiente a este 2012, senadores de diversos sectores políticos expresaron sus opiniones acerca de los anuncios realizados por el mandatario. Tras la ceremonia, el senador de la Democracia Cristiana por la región de Valparaíso, Ignacio Walker, señaló que el discurso dejó dos materias pendientes. Por un lado, una verdadera reforma tributaria, ya que lo que existe en la actualidad es un perfeccionamiento y ajuste. Por otro lado, a su juicio, se requieren cambios profundos en la educación de nuestro país. Está pendiente la reforma de la educación. Hay medidas importantes, hay avances parciales, acotados, pero yo creo que Chile necesita una reforma educacional más profunda, una verdadera reforma tributaria. Lo que hay más bien es un perfeccionamiento, un ajuste, es que hay cosas valorables, pero sigue pendiente también la reforma tributaria. Pero yo quiero resaltar el clima que ha existido hoy día de respeto, de solemnidad. Estamos contentos de haber
asistido, ¿no es cierto?, a un rito importante como es el 21 de mayo. Una mirada distinta expresó el senador de la Unión Demócrata Independiente por la región del Maule, Juan Antonio Coloma, quien planteó que en el discurso del primer mandatario hubo un reconocimiento de los errores que pudo haber cometido el gobierno. Es un discurso hecho con humildad. A mí me gusta esa mezcla de discurso, de mucha emoción, mucho reconocimiento también de errores, pero también mucha humildad para plantear lo bueno que se ha hecho, que ha sido muy importante y la cosa que tenemos que hacer. El senador del Partido por la Democracia, representante de la región de la Araucanía, Jaime Quintana, destacó los logros del gobierno en materia social. Sin embargo, para el legislador faltaron más anuncios en materia educacional. Yo hubiese esperado escuchar más anuncios en educación, algo más concreto, que nos digan cuando se habla de perfeccionamiento al sistema tributario, ¿qué es lo que se va a financiar con eso en materia educacional? Yo no traía muchas expectativas, este es un discurso distinto a los anteriores, yo creo que esto reafirma lo que hemos planteado, de que los dos años iniciales de este gobierno son, para bien o para mal, los años que tienen más logros en lo social. En materia de empleo, el senador de Renovación Nacional por la región de la Araucanía, José García Rubinot, planteó que además del bono solidario de alimentación, otro de los aspectos destacables de la cuenta pública del Estado político y administrativo del país fue la creación de 700.000 puestos de trabajo entre 2010 y 2012. Yo quiero destacar en esta cuenta pública las 700.000 nuevos empleos. Cuando uno se levanta en la mañana y tiene algo concreto que hacer y sale a trabajar y sale a ganar una cantidad de dinero para aportar al financiamiento del grupo familiar, uno se siente más útil, se siente mejor. Creo también que el anuncio, particularmente del bono social de 40.000 pesos por cada familia vulnerable, más los 7.500 pesos por cada carga familiar, sin perjuicio de que ya veremos una vez que ingrese el proyecto de ley los detalles de ese proyecto. Y el bono, o mejor dicho, la subvención que señaló que se va a entregar por cada adulto mayor que es atendido en los hogares destinados a los adultos mayores que no pueden ser atendidos por su familia, a mí me parece que es hacerse cargo de un problema moral, de un problema ético. El senador del Partido Socialista por la región de Magallanes y la Antártica chilena, Pedro Muñoz Aburto, calificó de insuficiente y poco satisfactoria la cuenta pública político-administrativa. En general es una cuenta con mucho anuncio, pero anuncios que uno va a tener que ver si cuando los proyectos lleguen al Congreso, cómo llegan, como la creación del Instituto de Desarrollo de la Pesca Artesanal. Para el senador de la Unión Demócrata Independiente por la región del Maule, Hernán Larraín, uno de los aspectos más destacables es el hecho de que el presidente de la República haya pedido perdón por los errores que pudo cometer el gobierno. De las notas más salientes de esta cuenta es la actitud del presidente. Cuando el presidente inicia su cuenta reconociendo errores y al mismo tiempo pidiendo perdón y la vuelve a cerrar con ese concepto, me parece que tenemos una mirada nueva de la política. Por su parte, al referirse a la reducción de los índices de victimización planteada por el presidente de la República, la senadora de la Democracia Cristiana por la región metropolitana Oriente, Soledad Alvear, aseguró que los niveles de delincuencia no han bajado. Yo creo que el presidente no le han entregado los datos de las últimas encuestas, incluyendo las del propio Ministerio del Interior, que lamentablemente han señalado un incremento muy serio de la delincuencia en nuestro país. En tanto, el senador de Renovación Nacional por la región de la Araucanía, Alberto Espina, destacó el anuncio del bono solidario de alimentación y los logros en materia educacional. Fue un discurso muy sólido, donde explicó al país todas las realizaciones que el gobierno ha realizado en distintos ámbitos: educación, salud, vivienda, generación de empleo, crecimiento económico. Y lo más importante es que creo que en momentos en que los alimentos suben, se anuncia un bono solidario de 40.000 pesos por familia más 7.000 pesos por hijo, que va a ayudar a más de 6,5 millones de chilenos. Respecto al bono solidario de alimentación, el senador del Partido por la Democracia por la región de Valparaíso, Ricardo Lagos Weber, señaló que en vez de concretar un beneficio de esas características, los montos del ingreso ético familiar aprobado en el Congreso Nacional debieron incorporar una variable relacionada con el aumento del precio de los alimentos. Propusimos como oposición que en el ingreso ético familiar, cuando se calculara el ingreso ético familiar, se incorporara el alza del precio de los alimentos. ¿Para qué? Para que fuera incorporado de manera permanente el alza del precio de los alimentos. En cambio, con el bono, se lo van a dar por una sola vez el bono, porque es un bono una vez.
Entonces las 40.000 pesos y 7.500 pesos por carga va a ocurrir una vez. Peor es nada. Una visión distinta manifestó el senador de Renovación Nacional por la región de Los Ríos, Carlos Larraín, respecto a dicho bono. Además, calificó como positivo el balance del presidente de la República en materia de reconstrucción de las zonas devastadas por el terremoto del 27 de febrero de 2010. El discurso del presidente de la República me pareció simplemente espléndido, porque abarcó mucho, describió el tremendo logro de la reconstrucción rápida, bien hecha, la conservación del aspecto de las ciudades destruidas, cuestión que pasa inadvertida. 165.000 viviendas fueron reconstruidas donde mismo estaban antes, a elección de las personas damnificadas. Eso es un ejemplo. Según el senador del Partido Socialista por la región del Libertador, Bernardo Higgins, y miembro de la Comisión de Vivienda, Juan Pablo Letelier, hay un relato que no se condice con la realidad, asegurando que la reconstrucción va más lenta de lo que se cree. Aquí se cuenta un cuento de hadas que no se condice con la realidad. La reconstrucción va mucho más lento de lo que se cree, mucho más lento de lo que aquí se ha dicho. Hay gente que aún está en sus campamentos, aún están allegados, aún está en una situación dramática. Lamento la falta de humildad en ese punto. En tanto, la senadora de Renovación Nacional por la región de Valparaíso, Lili Pérez, señaló que entre los aspectos destacables del discurso del presidente de la República fueron las menciones hacia las mujeres y hacia las regiones. Un muy buen discurso. El presidente puso énfasis en las regiones, en las propuestas regionalistas, en la mujer, nuestro postnatal de 6 meses, salas cuna, sin discriminación para todas nuestras mujeres, ya no más contrato de que tienen que haber menos de 20 mujeres para que haya esa laguna para nuestros hijos e hijas, para los niños y niñas. Por su parte, para la senadora de la Democracia Cristiana por la región del Maule, Jimena Rincón, que los anuncios realizados por el presidente de la República no se condice con los proyectos de ley despachados al Congreso y a la agilidad en la tramitación de estos. Asimismo, destacó el reconocimiento a la primera dama por el programa Elige Vivir Sano, aunque se refirió al bono de los alimentos anunciado por el Ejecutivo. Hay cosas que son destacables, por ejemplo, el reconocimiento a Cecilia Morel de Elige Vivir Sano, un programa importante, pero que no se condice con los precios de los alimentos, que todos los días suben, y en materia agrícola es un tema que en mi zona lo vemos a diario. Y el que el presidente prefiera entregar bonos cuando discutimos largamente a raíz del proyecto de ley que profundizaba el Chile Solidario para que estos se reajustaran con un IPC de los pobres, y lo negó el gobierno en la discusión legislativa y no hace algo que es lo que esperábamos a raíz de la discusión de la reforma tributaria, que es, por ejemplo, rebajar el IVA, vale decir, darle un beneficio directamente a las personas, a los más pobres y a la clase media. Respecto a los anuncios en materia social, como el bono solidario por alimentación y de conectividad, el senador de Renovación Nacional por la región de Aysén, del general Carlos Ibáñez del Campo, Antonio Horvat, señaló que los valoró, aunque a su juicio no hubo mención en materia energética. En cuanto a las energías, prácticamente ninguna mención. Entonces ese vacío hay que interpretarlo en el sentido profundo de que se hagan los compromisos presidenciales de las energías renovables no convencionales, que son círculos virtuosos en las regiones, y frenar de una vez por todas los megaproyectos que la pretenden destruir irreversiblemente. Por su parte, para el senador de la Unión Demócrata Independiente por la región de Coquimbo, Gonzalo Uriarte, la cuenta pública fue contundente, conectada con los problemas reales de la tercera edad, ahondando en casi todas las materias. Muy bueno, muy contundente, muy sólido, muy conectado además con problemas reales, con los problemas que viven los abuelitos, la tercera edad, las familias más vulnerables. Me encanta ver al presidente preocupado, por ejemplo, de modernizar las notarías, los conservadores de bienes raíces, de permitir que el CERNAC ahora sí defienda a los consumidores. Por su parte, para el senador del Partido por la Democracia, representante de la región metropolitana Poniente, Guido Girardi, la cuenta pública político-administrativa del presidente de la República se caracterizó por exhibir anuncios, afirmando además que no se han cumplido las promesas en materia de educación. Yo creo que seguimos con un mismo problema que es propio de este gobierno, que se hace muchos anuncios, pero la letra chica lo lleva para otro lado, y lo que no se cambia nunca es finalmente un modelo neoliberal y economicista. Aquí no se cumplieron las promesas de educación, donde se había dicho que se iba a duplicar la unidad de subvención educacional. Se mantiene un modelo absolutamente privatizante en educación. Se dice que se va a mejorar la salud, pero los hospitales no tienen especialistas. Y yo lamento mucho que el gobierno siga desatendiendo y escuchando
el anhelo mayoritario de los chilenos y las chilenas. En tanto, el senador de Renovación Nacional por la región de Valparaíso, Francisco Chaguán, planteó que el discurso del primer mandatario demostró humildad. Asimismo, destacó el anuncio sobre el bono de alimentos, el cual, a su juicio, responde a la necesidad de los sectores más vulnerables de nuestro país. Un discurso sólido del presidente de la República, que además ha demostrado humildad, ha demostrado que es posible que durante su administración puedan haberse cometido algunos errores, pero que en definitiva se requiere el concurso de todos los parlamentarios, de todas las fuerzas políticas para construir un Chile mejor, para disminuir la pobreza en nuestro país, para disminuir las brechas entre los que tienen más y los que tienen menos. En tanto, la senadora de la Unión Demócrata Independiente, Ena von Baer, señaló que el anuncio del bono solidario por alimentación demuestra que el gobierno busca hacerse cargo del aumento del costo de la vida. A mí me parece una muy buena iniciativa porque efectivamente, y nosotros lo vemos cuando estamos en terreno, en las comunas más pobres, con las familias más desvalidas, que ha ido aumentando el precio de la vida, el costo de la vida, y por lo tanto eso es importante que nos hagamos cargo de eso. Por lo tanto, el gobierno, en una buena iniciativa, se está haciendo cargo del aumento del costo de la vida. Para el senador del Partido Radical Socialdemócrata, José Antonio Gómez, en la cuenta pública del Estado Político Administrativo de la Nación se hicieron anuncios importantes. Sin embargo, al referirse a la intención de unir a Chiloé con el continente, planteó que es difícil de creer que se concrete la idea. Se hacen anuncios que sin duda son importantes para Chiloé, pero cuando se le pone un tope de 750 millones de dólares al puente que va a unir a la isla con el continente, y nos damos cuenta que eso no fue posible antiguamente, ya hay cierta resistencia a creer que eso es verdad. Por su parte, el senador de la Unión Demócrata Independiente, Víctor Pérez, hizo referencia al momento cuando el presidente de la República, en su discurso, pidió perdón por los errores que el gobierno pudo haber cometido. Este hecho inédito por parte del presidente de la República habla muy bien de él, del estilo de reconocer los errores y también establecer con claridad los avances. Creo que aquí ha habido materias sociales muy importantes. A mí yo quiero referirme a uno que toca la zona a la cual yo represento, que es establecer un área de desarrollo indígena en la provincia de Arauco. En tanto, al referirse al bono solidario por alimentación, el senador de Renovación Nacional, representante de la región de Los Lagos, Carlos Kuchel, dijo que iniciativas como esa son la mejor forma de canalizar ayuda a sectores vulnerables en el contexto económico actual. Yo creo que vamos a entrar en un rumbo de bonos porque no tenemos otra forma de canalizar la ayuda a la gente más perjudicada, especialmente con el alza de los alimentos. Respecto al balance que hizo el jefe de Estado en materia de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, el senador de la Democracia Cristiana, Andrés Saldívar, aseguró que en la región del Maule no hay un gran avance. En el Maule no hay un avance superior al 20% en materia de reconstrucción de viviendas. Y en el sector rural, aún mucho menos que eso. O sea que no, ese 75% puede ser que esté en obras públicas, que efectivamente yo creo que en obras de regadío puede ser, pero en materia de construcción de vivienda no hay más allá del 20%, por lo menos en mi región. Para el senador de la Unión Demócrata Independiente, Jaime Orpiz, la gran tarea pendiente de este gobierno es en materia de seguridad ciudadana. La gran tarea pendiente que tiene el gobierno hacia adelante es mejorar los índices en materia de seguridad ciudadana. Que creo que el avance que se ha experimentado en temas como la salud, en los temas sociales, en el tema económico, en el tema empleo, no se ha expresado en la misma medida en el tema de seguridad ciudadana. Por su parte, el senador representante de la región del Libertador, Bernardo Higgins, Alejandro García Huidobro, destacó el bono solidario por alimentación anunciado por el presidente de la República. Este bono que le va a entregar a la familia del gobierno de 40 mil pesos, justamente por familia, y 7.500 pesos por carga familiar es un apoyo importante por el IPC de los alimentos. El IPC de los alimentos ha sido muy superior a lo que es el IPC normal y tradicional que tenemos en el país. En tanto, el senador del Partido por la Democracia, Eugenio Tuma, al referirse a dicho bono, planteó que el jefe de Estado está retomando parte de la política de protección social del gobierno anterior. Lo que ha hecho el presidente de la República es retomar parte de la política de protección social que la expresidenta Bachelet había impulsado en el país, y lo que es positivo, como también es positivo el Instituto de Desarrollo de la Pesquería, simulando o queriendo imitar lo que es el INDAP,
Por su parte, para el senador independiente Carlos Bianchi, desde el gobierno se han estado haciendo anuncios sin una visión país para los próximos 20 años. Por eso es que estamos solamente haciendo anuncios para el día a día, para lo que viene, para los próximos meses, pero no hay una visión país del Estado, del Chile que queremos para los próximos 15 años, 20 años. Me refiero a materias energéticas, me refiero a qué tipo de transporte va a tener Chile, si este va a ser público, mixto, privado. Me refiero a la verdadera educación. Cabe mencionar que esta es la tercera cuenta pública político-administrativa del presidente de la República, Sebastián Piñera. La cuarta y última se realizará el 21 de mayo de 2013. Tras el trabajo legislativo desarrollado en el Congreso Nacional, el presidente de la República, Sebastián Piñera, junto al ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, participaron en la ceremonia de entrada en vigencia de la ley que establece el ingreso ético familiar. Aquí está la información. Luego que el Senado y la Cámara Baja aprobaran el último trámite del proyecto de ley que establece bonos y transferencias de dinero para las familias en situación de pobreza extrema y crea el subsidio al empleo de la mujer, es decir, la ley conocida como el ingreso ético familiar, entró en vigencia. La iniciativa favorecerá a las 170.000 familias más pobres de nuestro país, que recibirán un bono de aproximadamente 53.000 pesos que variará según la composición del grupo familiar. En la oportunidad, el mandatario señaló que si pudiera elegir una obra por la cual ser recordado por los chilenos, sin duda sería derrotar la pobreza extrema y devolver la dignidad y una vida más plena a 640.000 personas en estado de vulnerabilidad. Los recursos comprendidos en el ingreso ético familiar se entregarán a partir de tres pilares: dignidad, deberes y logros. El primero se entrega sin condiciones a las familias por el solo hecho de tratarse de una persona en situación de pobreza. El segundo pilar, el de los deberes, será recibido por aquellos grupos que cumplan llevar a sus hijos al consultorio, al control niño sano, y que estos además cumplan con un 85% de asistencia a clases. Respecto del tercer y último pilar fundamental de esta normativa, centrada en los logros, contempla bonos adicionales para las familias que alcancen metas relacionadas con educación y trabajo. El bono al logro escolar será entregado a las familias cuyos hijos se encuentren en el 30% de los mejores alumnos de su curso. El primer 15% recibirá 50.000 pesos, mientras que el segundo un bono por 30.000, beneficio que sería recibido por alrededor de 200.000 estudiantes. Y en este mismo ítem, el ingreso ético familiar contempla una segunda bonificación, comprendida en el pilar de los logros, que es el subsidio al empleo de la mujer, que beneficiará a cerca de 300.000 trabajadoras pertenecientes al 30% de menores ingresos. Cabe consignar que para los efectos de esta ley, se entenderá que están en situación de pobreza extrema las personas y familias cuyo ingreso per cápita mensual sea inferior al necesario por persona para satisfacer sus necesidades alimentarias. De esta manera, a partir de septiembre, las familias beneficiarias podrán cobrar mencionado subsidio. Seguimos revisando el trabajo legislativo de nuestros senadores ocurrido en la sala de sesiones durante este mes de mayo. A punto de convertirse en ley de la República, quedó el proyecto que establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad. Los detalles de esta información en la siguiente. En condiciones de ser promulgada como ley de la República, luego que la Sala del Senado aprobara el informe de la Comisión Mixta, quedó el proyecto que modifica la ley número 18.216, que establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad. El proyecto, inició en mensaje del Ejecutivo, tiene como objetivo modificar el actual sistema de medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad, con la idea de favorecer la reinserción social de los condenados, controlar efectivamente el cumplimiento de las penas, dar protección a las víctimas y favorecer el uso racional de la privación de libertad y de los recintos penitenciarios. En lo fundamental, el proyecto reemplaza el concepto de medidas alternativas por el de penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad. Dentro de las medidas que pasan a ser penas sustitutivas, se mantienen con ciertas modificaciones la remisión condicional y la libertad vigilada. Además, se incorporan como nuevas en la reclusión parcial, la libertad vigilada intensiva y la expulsión en el caso de extranjeros, y se agrega como pena sustitutiva el trabajo comunitario.
En la misma forma, se contemplan ciertos delitos en los que resulte improcedente la aplicación de estas penas sustitutivas, como violación con homicidio, violación y tráfico de drogas. En lo referente a la revisión condicional, esta consistirá en la sustitución del cumplimiento de la pena privativa de libertad por la discreta observación y asistencia del condenado ante la autoridad administrativa durante cierto tiempo, señalándose los requisitos para optar a ella, como por ejemplo no ser la condena superior a 3 años de presidio y tener el condenado una irreprochable conducta anterior, entre otras, y las condiciones que deberá cumplir el condenado durante el periodo de observación al cual quedará sujeto. En cuanto a la reclusión parcial, comprende el confinamiento del condenado en su domicilio o en establecimientos especiales durante 56 horas semanales, las que según la distribución de las horas podrá ser reclusión diurna, nocturna o de fin de semana. En lo referido a la prestación de servicio en beneficio de la comunidad, consiste en la realización de actividades no remuneradas a favor de la colectividad o en beneficio de personas en situación de precariedad coordinadas por un delegado de Gendarmería de Chile. Esta pena procederá por una sola vez y solo si los antecedentes del condenado hicieran improcedente la aplicación de las demás penas sustitutivas. En la normativa, la expulsión consiste en retirar al condenado extranjero del territorio nacional una vez que haya cumplido un tercio de la pena privativa de libertad impuesta en Chile y siempre que ésta no sea superior a 5 años de presidio o reclusión. Además, se regula el monitoreo telemático GPS, entendiendo por ello toda supervisión mediante la utilización de dispositivos tecnológicos de aquellos condenados a los cuales se les ha aplicado penas sustitutivas de reclusión parcial y libertad vigilada intensiva. La normativa también establece la posibilidad de la aplicación de penas mixtas, en virtud de lo cual el tribunal, previo informe favorable de Gendarmería, podrá suspender la pena privativa de libertad, reemplazándola por libertad vigilada intensiva, siempre que la pena originalmente impuesta sea inferior a 5 años, el reo haya cumplido a lo menos un tercio de ella y mantenido un comportamiento sobresaliente. En caso de operar este reemplazo, la nueva pena deberá ser siempre controlada mediante monitoreo telemático. Cabe destacar que se refuerzan las funciones y actividad de control que deberán realizar los delegados de libertad vigilada, aumentando a los funcionarios que cumplirán estas labores. Asimismo, se regulan las consecuencias del incumplimiento del régimen de ejecución de las penas sustitutivas, distinguiéndose según se trate de un incumplimiento grave o reiterado de las condiciones impuestas o bien de otros incumplimientos injustificados. Cabe destacar que este proyecto vuelve a la Cámara de Diputados para que sea remitido al Ejecutivo comunicándole su aprobación. Los senadores Francisco Chaguán, Baldo Procuriza y Alberto Espina presenciaron la ceremonia de firma y envío al Congreso Nacional del proyecto del gobierno sobre la reforma tributaria. Los detalles en la siguiente nota. Hasta el Palacio de la Moneda, específicamente al Salón O'Higgins, llegaron los senadores Francisco Chaguán, Baldo Procuriza y Alberto Espina para participar en la ceremonia de firma y envío al Congreso Nacional del proyecto de ley de reforma tributaria del Ejecutivo. En la oportunidad, el mandatario de la República, Sebastián Piñera, hizo hincapié en que con esta iniciativa se recaudará entre 700 y 1.000 millones de dólares, recursos que serán enfocados directamente hacia la educación de nuestro país. Cabe mencionar que dentro de los objetivos fundamentales de este ajuste tributario están el aumento de impuestos de primera categoría a las empresas, menor carga tributaria para las personas y pymes en un rango de entre 10 y 15%, los impuestos verdes, es decir, aplicar una carga tributaria a aquellos productos que generen un alto volumen de desechos en vertederos y rellenos sanitarios, y a los alcoholes según su graduación etílica. El mandatario dio inicio a su elocución instando a la clase política a hablar de políticas públicas en forma seria y responsable, porque estas afectan la calidad de vida y el desarrollo de cada uno de los chilenos. En lo medular, la reforma tributaria elevará del 17 al 20% el impuesto que deben pagar las empresas, eliminará franquicias tributarias y bajará también el porcentaje de impuestos a la renta que pagan las personas que ganan mensualmente sobre los 528 mil pesos. Puntos que destacó el senador de Renovación Nacional por la región de Valparaíso, Francisco Chaguán, quien instó a la oposición a aprobar dicha iniciativa legal por ir directamente en beneficio de la clase media, que a su juicio no ha sido mayormente considerada en el diseño de políticas públicas durante administraciones anteriores. Por eso hacemos un llamado a la oposición. Sabemos que va a haber finalmente realismo político y se va a apoyar esta reforma tributaria que busca financiar una reforma estructural y sustantiva a la reforma educacional. Adicionalmente, esta es la gran reforma
de la clase media y la gran reforma a las pymes que estábamos empujando desde Renovación Nacional desde hace un año y medio. Y estamos particularmente congratulados que el presidente de la República haya escuchado justamente durante este periodo a las voces de Renovación Nacional y de la UDI para los efectos de perfeccionar un proyecto de ley y hacer un proyecto de ley que en definitiva nos permita que la clase media, que estaba ausente en la formulación de políticas públicas en los últimos 30 años, tenga también su reforma, como también las pymes. Una mirada similar expresó el senador de Renovación Nacional por la región de Atacama, Baldo Procuriza, para quien todos los sectores políticos deben aprobar esta iniciativa a la brevedad. Lo que nosotros queremos hacer es un llamado patriótico a todos los senadores y diputados de todos los sectores políticos a apoyar esta reforma tributaria que tiene un destino claro, un destino conocido y que es lo que el país quiere. Y además de eso, porque creemos que por primera vez se hace una reforma tributaria que tiene como objetivo también beneficiar a la clase media. Y eso yo creo que es lo que tenemos que tener en cuenta en un momento en que las cosas no están fáciles en el vecindario, las cosas no están fáciles en países en Europa, en España, en Francia, en Inglaterra, en los países que tomamos como referencia, y por lo tanto tenemos que ser, desde este punto de vista, cuidadosos. Tenemos que mantener el crecimiento del país, un 6%, tenemos que cuidar el empleo, y ese es el mensaje que queremos hacer, una solicitud a todos los partidos de todos los sectores políticos a aprobar a la brevedad un proyecto que contiene además un tema que es angustiante para la clase media, como es el tema de los combustibles, en donde también viene una propuesta para rebajar ese valor, el impuesto específico, ¿no? Por su parte, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, planteó que esta reforma tributaria instaura un alza de impuestos moderada, pero significativa respecto a los recursos que se espera recaudar para el financiamiento de la educación preescolar, escolar y superior. Hemos asistido a la ceremonia en la cual el presidente de la República y los ministros que están acá, hemos firmado el proyecto de reforma tributaria que establece un incremento moderado de impuestos, pero un aporte que es muy significativo para nuestra educación, en que ya hemos especificado a qué va 60% de recursos que están entre 700 y 1.000 millones de dólares a educación preescolar, prekinder y kinder, con cobertura universal en el 60% más vulnerable. Un aumento sustantivo en la subvención, es decir, es poder avanzar más rápido en doblar la subvención y recursos adicionales para extender las becas y los créditos en educación superior. En materia de impuestos, estamos aumentando de 17 a 20% la tasa de impuestos de primera categoría. Estamos eliminando una serie de franquicias tributarias que a nuestro juicio no se justifican hoy día. Mientras que el ministro de Educación, Harald Beyer, aseguró que los recursos que provendrán del alza impositiva permitirán aumentar de 118.000 a 400.000 las becas para la educación superior y una cobertura para el 60% de los niños de sectores vulnerables en materia de enseñanza preescolar. Estamos aumentando las becas del orden de 118.000 becas que había en el año 2009 a 400.000 becas en el año 2014. Es un esfuerzo sustancioso, ¿no es cierto?, de mayores oportunidades, de permitir que todos los jóvenes y todos los niños de nuestro país se puedan educar satisfactoriamente, que no estén endeudados, que sus familias no tengan necesariamente que aportar grandes sumas de dinero a la educación de ellos. Lo que queremos hacer entonces, y eso es lo importante, ofrecer mucho mayores oportunidades a todos los estudiantes en todos los niveles escolares, produciendo de esta forma mucho mayor equidad en la educación chilena y también mucho mayor calidad. Ese es el compromiso central y eso es lo que estamos haciendo. Y lo importante, creo yo, desde el punto de vista de la señal que está enviando el gobierno, es que el gobierno está disponible para hacer una reforma tributaria de esta magnitud, porque lo que le interesa finalmente, sobre todo, es producir mayores oportunidades y mayor calidad en la educación chilena. El proyecto de ley que establece una reforma tributaria en nuestro país comenzará su primer trámite constitucional en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Tras conocer la presentación del Ejecutivo sobre la reforma tributaria que recaudará entre 700 y 1.000 millones de dólares para la educación, el presidente del Senado, Camilo Escalona Medina, señaló que esto no es una transformación, sino que se trata de un ajuste de tributos centrados en la educación de nuestro país. Los detalles en el siguiente informe.
El presidente del Senado, Camilo Escalona Medina, afirmó que la reforma tributaria anunciada por el mandatario de la República, Sebastián Piñera, que recaudará entre 700 y 1.000 millones de dólares, responde a un simple ajuste de los tributos centrado en la educación y que no cubre el déficit fiscal correspondiente a 2.500 millones de dólares aproximadamente. La propuesta del gobierno contempla un aumento del 17 al 20% en el impuesto a las empresas y un sistema de tributaciones variables a los combustibles. Según lo informado desde La Moneda, el cambio que se realizará al sistema de financiamiento para la educación requiere de una reforma tributaria que permita subsidiarla en forma seria, responsable y sustentable. En este sentido, la máxima autoridad legislativa del país, Camilo Escalona Medina, precisó que este anuncio permitirá aparentemente cubrir el déficit manifestado en educación, pero está lejos de alcanzar un orden financiero para el Chile de los próximos años. Es un ajuste tributario, ya que permite calzar el déficit que tiene la partida de educación, que son aproximadamente 700 millones de dólares, y de ese punto de vista naturalmente que normaliza un tema que quedó pendiente de la discusión de presupuesto del año pasado. Ahora bien, no resuelve el déficit del conjunto del presupuesto, porque estos son aproximadamente 2.500 millones de dólares, y en consecuencia queda pendiente la búsqueda del adecuado financiamiento del presupuesto para los próximos años. Respecto del anuncio del mandatario sobre las tributaciones variables a los combustibles, el presidente del Senado, Camilo Escalona Medina, aseguró que el CIPCO no ha funcionado, agregando que no sabe cómo lo hará el Ejecutivo para solucionar esta situación, pues a su juicio el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, ha sido impreciso en esta materia. El CIPCO no ha funcionado. El Fondo de Compensación de Precios de los Combustibles que había hasta junio del año 2010 funcionaba mucho mejor, de manera que yo no sé qué va a intentar hacer el ministro de Hacienda, porque no ha precisado qué es lo que piensa hacer, ya que el sistema que él inventó junto con el ministro Colborne ha fracasado rotundamente, y yo espero que ahora no intenten parchear algo que hace agua por todos lados y que propongan un sistema que sí efectivamente permita resolver el problema de los automovilistas. Ahora bien, yo creo que en lo que se refiere a otras rebajas tributarias, a las personas y otras, hay que revisarla, hay que esperar la redacción, ya que el ministro de Hacienda ha sido de una imprecisión técnica impropia de una autoridad con la trayectoria académica que tiene el señor ministro. Ha sido solo generalidades, hay que esperar la redacción porque sería apresurado de nuestra parte emitir un juicio sin conocer los textos. Cabe consignar que el titular de la Cámara Alta, Camilo Escalona Medina, aclaró que antes de expresar mayores comentarios sobre este anuncio, hay que conocer la redacción de este proyecto de ley, agregando que sus apreciaciones no son críticas al gobierno, sino que simples constataciones de los hechos, ya que lo expresado por el presidente de la República, Sebastián Piñera, habla de un sistema que recaudará entre 700 y 1.000 millones de dólares en circunstancias en que el déficit existente en el país alcanza los 2.500 millones de la moneda extranjera. Acompañados por el vicepresidente del Senado, Alejandro Navarro, los legisladores Guido Girardi y Fulvio Rossi criticaron la reforma tributaria presentada por el Ejecutivo y anunciaron que no apoyarán dicha iniciativa si es que el gobierno no se abre a una negociación para incluir modificaciones que respondan a las demandas ciudadanas. Los detalles de esta información en la siguiente. Tras conocer el anuncio del presidente de la República, Sebastián Piñera, sobre el ingreso a trámite del proyecto de reforma tributaria que pretende recaudar entre 700 y 1.000 millones de dólares para el país, centrados en la esfera educativa, los senadores de la oposición Guido Girardi, Fulvio Rossi y el vicepresidente de la Cámara Alta, Alejandro Navarro, criticaron tal medida, manifestando que no la aprobarán si el gobierno no se abre a negociar modificaciones. Las palabras de los senadores del bloque opositor se centraron en que la propuesta formulada por el gobierno no constituye el cambio sustancial que se requiere para el sistema impositivo y así subsanar el déficit fiscal, fortaleciendo sectores como la salud, que a juicio de ellos necesita de mayores niveles de inversión. El senador del Partido por la Democracia, Guido Girardi, afirmó que este proyecto de ley responde a una reforma tributaria a medias, un pequeño ajuste a su juicio insuficiente, que sigue beneficiando a las grandes empresas y que no fija su centro en las necesidades de las personas. Esta es una reforma tributaria media, es más bien
es nuevamente decirle a la ciudadanía que se va a hacer algo cuando en realidad no lo es. Esto no es una reforma tributaria en serio, esto es una pequeña recaudación, un pequeño ajuste que va a generar cerca del 0,3% del PIB. Se le quita por un lado a las grandes empresas y se le da por otro, por lo tanto, como siempre, terminan favorecidos. Se va a recaudar cerca de 700 millones de dólares, se dice que es para financiar la reforma de educación, pero paradojalmente la reforma de educación cuesta 4.000 millones de dólares, o sea, esto no financia ni siquiera un sexto de la reforma de educación, y lo que necesitamos además, los 4.000 millones de dólares para educación, son unos 2.000 o 3.000 millones de dólares para salud urgente. Necesitamos 7.000 millones de dólares, y esta reforma es insuficiente, está muy lejos de lo que está demandando la gente. Para mí se le está dando la espalda a la demanda de igualdad, de dignidad que están teniendo los chilenos y las chilenas, particularmente en educación de calidad y salud. Y se está queriendo decir y hacer pasar estos pequeños cambios regresivos que además mantienen el peso de la recaudación de los chilenos más pobres a través del IVA. No se toca los bolsillos de las grandes empresas, no se toca el FUT. Y se quiere decir después que se hace un gran esfuerzo y que aquí se hace una gran reforma tributaria. Eso no es cierto. Es por esto que quien fuera presidente del Senado durante el año 2011, Guido Girardi, precisó que si el gobierno no se abre a debatir sobre modificaciones para esta materia, no lo votará a favor. Idea que fue compartida por los legisladores Fulvio Rossi y Alejandro Navarro. No se puede, por un lado, señalar que la reforma es pequeña, que es una reforma macetero, que es una mentira, que no financia ni siquiera la reforma educacional y después votar en general a favor de ello. Yo lo que he dicho, que si no hay cambio y no hay una verdadera reforma, incluso la reforma de la oposición recaudaba 6.000 millones de dólares, modificaba el FUT, disminuía el impuesto a las personas y particularmente a los más pobres. Lo que yo he dicho es que yo no estoy disponible para votar por un algo que no es real y estoy dispuesto a hacerlo solo si es una reforma de verdad, pero a esto yo no le voy a dar mi voto. Opinión compartida por el vicepresidente de la corporación, Alejandro Navarro, quien indicó que esta no es una reforma y que la única manera que la gente lo entienda es que la oposición la rechace. En tanto, el legislador del Partido Socialista, Fulvio Rossi, señaló que lo importante es saber qué es lo que se quiere hacer con los recursos, agregando que ante tal pregunta, el proyecto del Ejecutivo no sirve, y menos para mejorar la educación. El proyecto de reforma tributaria, ingresado a trámite por el Ejecutivo, plantea el aumento de impuestos de primera categoría a las empresas, una menor carga tributaria para las personas y pymes en un rango de entre 10 y 15%, los impuestos verdes, es decir, aplicar una carga tributaria a aquellos productos que generan un alto volumen de desechos en vertederos y rellenos sanitarios, y a los alcoholes según su graduación etílica. Cabe consignar que el presidente del Senado, Camilo Escalona Medina, junto al titular de la Cámara Baja, Nicolás Monckeberg, definieron el cronograma de tramitación de la iniciativa con el gobierno. En otra información, el legislador de la Democracia Cristiana, Mariano Ruiz Esquive, calificó como positiva la promulgación de la ley que establece los deberes y derechos de los pacientes. Aquí está la información. Luego que el gobierno promulgara la ley 20.584, que regula los derechos y deberes de los pacientes, el senador de la Democracia Cristiana y miembro de la Comisión de Salud, Mariano Ruiz Esquide, calificó como positiva la firma de dicha normativa, porque a su juicio enfrentaría de mejor manera situaciones como las vividas en la posta central, donde se descubrió la presencia de la bacteria Clostridium difficile. La normativa obligará a los hospitales públicos y clínicas privadas a informar cualquier situación adversa a sus pacientes, como dicho brote. Además, esta nueva ley dispone que ningún tercero que no esté directamente relacionado con el paciente tendrá acceso a información de la ficha clínica, la cual será considerada como dato sensible. En ese contexto, el legislador por la región del Biobío y médico de profesión, Mariano Ruiz Esquide, recordó que dicha ley era el primer proyecto de los cuatro contemplados en la reforma a la salud impulsada por el expresidente de la República, Ricardo Lagos Escobar. Por esta razón, aseguró estar satisfecho con su promulgación, especialmente para prevenir situaciones como la de la posta central. Feliz, porque eso fue una falla política también. Este era el primer proyecto que se planteó en las cuatro leyes que tenía la reforma de la salud en los años del presidente Frei al final y de Lagos, y después Bachelet. Esta era la primera. Después venía la salud pública, después venía la educación de la salud y después venía la reforma privada. Sin embargo, el senador de la Democracia Cristiana y miembro de la Comisión de Salud, Mariano Ruiz Esquide, planteó que dicha normativa debió haberse despachado
antes desde el Congreso Nacional. Por esas cosas de la urgencia no fue nunca despachada y entonces este marco general quedó atrás. Y ahora se vio cuán necesario era haberlo tenido antes. Pero en fin, más vale tarde que nunca. Y espero que se publique, entiendo que hoy o mañana, no estoy seguro. Yo estoy feliz, porque eso fue parte de nuestras tareas como parlamentarios en los primeros años. La normativa que regula los derechos y deberes de los pacientes modifica además la ley de registro civil, obligando a incluir la residencia de la madre en los datos correspondientes a los partos. Su entrada en vigencia será el 1 de octubre de 2012. La senadora Soledad Alvear señaló que el Ejecutivo impulsará una normativa sobre el voto de los chilenos en el extranjero, esto luego de recibir un llamado del propio presidente de la República, Sebastián Piñera, quien se comprometió a dar curso a dicha iniciativa legal. Los detalles en la siguiente nota. Como una noticia positiva largamente esperada, calificó la senadora de la Democracia Cristiana Soledad Alvear la información proporcionada por el mismo presidente de la República, Sebastián Piñera, en torno a impulsar el proyecto de ley sobre el voto de los chilenos que residen en el extranjero. Cabe consignar que el Ejecutivo se había comprometido a que una vez despachadas las iniciativas centradas en la inscripción automática y el voto voluntario, inmediatamente se daría curso al voto de los chilenos en el exterior, situación que no ocurrió como había quedado estipulado, por lo que la legisladora Soledad Alvear le envió una carta al mandatario exponiendo este tema. Así lo explicó la senadora por la región metropolitana Soledad Alvear, quien señaló que el acuerdo que había quedado pactado en la corporación no se estaba cumpliendo. Y en respuesta a esto es que el presidente de la República, Sebastián Piñera, se comunicó con ella para contarle que el gobierno impulsará este tema. Cuando se aprobó la inscripción automática y voto voluntario, la tercera parte del proyecto, que era el voto de los chilenos en el exterior, se pospuso para apurar los dos primeros que se requerían para la elección municipal. Y existió el compromiso, que consta en las actas tanto de la Comisión de Constitución como de la Sala. El ministro de la Rueda se comprometió inmediatamente, una vez despachado, volver a trabajar sobre el voto de los chilenos en el exterior con la celeridad que corresponde. Han pasado varios meses, yo me reuní con el ministro de la Rueda personalmente, se lo insistió cada vez que viene al Congreso, y la verdad es que no avanzaba nada, razón por la cual resolví enviar una carta al presidente de la República, recordando este compromiso del gobierno. El presidente de la República me llamó telefónicamente y me señaló que estaba consciente de esta situación, que conocía bien la historia, fruto que yo se la había destacado en la carta que le hice llegar, y que en atención a ello quería comentarme que él iba a impulsar los proyectos de ley para darle realidad a esto, y me indicó incluso cuando nos reuníamos. Le dije, presidente, no es necesaria una reunión personal, ya usted me ha confirmado esta excelente noticia y me quedo tranquila porque vamos a acelerar los proyectos. Noticia relevante para la legisladora Soledad Alvear, quien ha llevado este tema durante años y que ahora podrá concretarse. La senadora afirmó que siempre será positivo que las autoridades cumplan con los compromisos pactados. Llevo muchos años en esto, muchos años, así que es una excelente noticia, me tiene muy contenta, y yo creo que es importante que las autoridades cumplan sus compromisos, y este compromiso está escrito aquí en las actas del Senado. Cabe mencionar que esta iniciativa permitirá que quienes residen en el exterior por diversas razones puedan ejercer libremente su derecho ciudadano de votar, haciendo realidad un anhelo solicitado por años por quienes ven el desarrollo de Chile y sus cambios desde otros lugares del mundo. Luego que la Sala del Senado aprobara en particular el texto legal referido a la modificación del Código del Trabajo en cuanto al acoso laboral, los legisladores Pedro Muñoz Aburto y Jimena Rincón manifestaron sus opiniones. Aquí está. En condiciones de cumplir su tercer trámite legislativo en la Cámara de Diputados, quedó el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo, sancionando las prácticas de acoso laboral, luego que la Sala del Senado la aprobara. Tras participar de esta decisión del hemiciclo, los legisladores de la Comisión de Trabajo, Jimena Rincón y Pedro Muñoz Aburto, valoraron dicho avance. Cabe mencionar que la medida de ley, aprobada por la unanimidad de los legisladores, señala que se entenderá por acoso laboral toda acción u omisión grave y reiterada del empleador o de uno o más trabajadores ejercidas en contra de un trabajador en el lugar de trabajo común y que implique alguna forma de violencia o coacción psicológica, teniendo como objetivo o resultado provocar un menoscabo personal o material en el afectado, o bien poner en riesgo su situación laboral. En este sentido, la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta, Jimena Rincón,
sostuvo que la aprobación de esta moción parlamentaria es importante, pues en la actualidad muchas personas reciben malos tratos y acoso laboral de parte de sus empleadores o de los mismos pares, lo que provoca situaciones y enfermedades que llevan incluso a perder la fuente laboral. El mobbing laboral o acoso laboral fue una moción parlamentaria donde estaba, entre otras, la diputada Jimena Vidal, la diputada Adriana Muñoz, además de una moción que se refundió del senador, hoy día senador Alejandro Navarro, y otros diputados, y se aprobó finalmente en el Parlamento. Creo que es importante porque hoy día muchos trabajadores y trabajadoras sufren acoso en sus puestos de trabajo. No estamos hablando del acoso sexual, ese ya estaba consignado y legislado, estamos hablando del acoso laboral, del acoso que sufren trabajadoras y trabajadores en sus puestos de trabajo, por propios compañeros de trabajo, por jefaturas o por subordinados, y que terminan causando enfermedades laborales o, francamente, o derechamente, perdón, la cesantía, la pérdida del trabajo. Y eso se ha finalmente legislado, lo que nos tiene muy contentos, esperamos que ahora termine su tramitación legislativa. Mientras que el legislador del Partido Socialista, integrante del mismo grupo legislativo, Pedro Muñoz Aburto, sostuvo que este es un proyecto de ley que tiene larga data y que antes nunca tuvo el respaldo necesario, por lo que ahora, con este despacho, Chile está a la altura de legislaciones internacionales en esta materia. Este es un proyecto de larga data, viene de hace varios años, yo diría que por allá de la década, un poco antes de los años 2000, y es una que tuvo mucho debate, mucha discusión, porque no tenía el respaldo adecuado. Felizmente fue aprobado. Va a sancionar no solamente aquellos empresarios que realizan acoso, y el acoso son a través de amenaza, a través de un trato indigno que se le hace a la trabajadora o al trabajador. Y eso sanciona, ¿cierto?, al empleador, pero también a los pares, o sea, al trabajador que también excepcionalmente puede acosar laboralmente y puede causarle un daño moral a una compañera de trabajo o a un compañero de trabajo. Yo creo que en esto nos estamos colocando a la altura de los países desarrollados, porque si bien es cierto, el acoso laboral siempre ha existido en nuestro país, no estaba regulado. Y sí habían escritos, por ejemplo, hay un libro de los profesores Julián Jaramillo y del juez Manuel Muñoz, que habla del mobbing, el mobbing en Chile. Y de un profesor también de Derecho del Trabajo, Sergio Gamoral, que regula el mobbing en Chile. Vale decir, estas experiencias ya estaban expresadas en la academia, estaban expresadas en libros de estudio, y el país no había legislado, o sea, al respecto. Con este despacho en particular de la iniciativa que define la figura del acoso laboral y establece un sistema de protección y sanción sobre quienes lo ejerzan, la medida de ley quedó en condiciones de seguir su tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados. Diversos fueron los proyectos que se analizaron en las comisiones y también en la sala de sesiones durante este mes de mayo. Opiniones diversas de nuestros legisladores en torno a temas que mejoran la calidad de vida de todos los chilenos. Todo eso y más en el siguiente Breves Noticias de nuestro resumen informativo. Por unanimidad, la Sala del Senado dio su visto bueno al proyecto de ley que crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores y establece un registro público de dichas inhabilidades, al cual podrán acceder las personas que quieran contratar a otra para una labor en la que haya niños involucrados. Esta iniciativa legal establece que una persona sentenciada por delitos sexuales contra menores de edad entre 15 y 17 años quedará impedida de desempeñar un trabajo relacionado con niños durante todo el tiempo que dure la condena, mientras que si los abusos fueron contra menores de 14 años, esa prohibición es perpetua. En cuanto al registro, este será accesible a todas las personas que evalúan contratar a alguien que puede estar cerca de niños, mientras que los colegios e instituciones vinculadas al Sename deberán consultarlo obligatoriamente antes de contratar a sus funcionarios. Aspectos que explicó el senador de la Democracia Cristiana por la región de Aysén, del general Carlos Ibáñez del Campo, y autor de esta normativa, Patricio Walker, al destacar el acceso de datos a las personas que quieran proteger a sus hijos. Por esta razón, calificó el beneplácito de la corporación como un paso importante. Este es un paso muy importante. La verdad es que hemos aprobado muchos proyectos de ley contra la pedofilia. Hace poco aprobamos el proyecto del grooming, o que sanciona el acoso sexual por internet a menores.
Y hoy día aprobamos este proyecto de ley que establece la pena de inhabilidad perpetua absoluta para las personas que han sido condenadas por delitos sexuales contra menores de 14 años, para trabajar con niños. Y si la persona cometió estos delitos contra menores entre 14 y 18 años, la inhabilidad va a ser absoluta temporal. ¿Qué significa esto? Que va a haber un registro, en el registro civil, que cualquier persona va a poder consultar si una persona que uno quiere contratar, por ejemplo, jardinero, un profesor, un transportista escolar, ha sido o no condenado por delitos sexuales contra menores. ¿Para qué? Para evitar que los niños de uno estén expuestos a estas personas que generalmente vuelven a reincidir y vuelven a cometer delitos sexuales. Una mirada similar expresó el senador de la Unión Demócrata Independiente por las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá, Jaime Orpiz, para quien las personas condenadas por delitos sexuales contra menores deben estar bajo una regulación más estricta. Yo creo que personas de ese grado de peligrosidad necesitábamos regularlo de manera mucho más estricta. Sobre todo por los efectos que tiene sobre los menores. Así que creo que ha sido una gran iniciativa presentada por el senador Walker, que permanentemente ha estado preocupado por este tema y que, bueno, en forma transversal hemos apoyado esta iniciativa. La legislación no solo tiene que sancionar, sino que tiene que evitar tomar medidas preventivas para ese tipo de conducta, y creo que la inhabilidad va en esa línea. El proyecto de ley que crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores y establece un registro de dichas inhabilidades pasará a la sala de la Cámara de Diputados para cumplir su último trámite constitucional. Sin debate y por unanimidad, la Sala del Senado aprobó en general el proyecto de ley en primer trámite constitucional que establece la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, la causal de cesación temporal en el cargo de concejal. El proyecto de ley iniciado en moción de los senadores Jaime Orpiz, Fulvio Rossi y Osain Sabaj tiene por objeto establecer en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades una causal de cesación temporal en el cargo de concejal. Ello con la finalidad de dar solución a la situación que se ha producido en el municipio de Arica con motivo de la detención de algunos concejales y del alcalde por presuntas irregularidades financieras, situación que ha impedido que el municipio siga funcionando normalmente, ya que tanto el alcalde como la mayoría de los concejales están impedidos de ejercer sus funciones. Sin debate y por unanimidad, los legisladores aprobaron en general y en particular el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que autoriza al Banco Central suscribir un aumento de la cuota correspondiente a Chile en el Fondo Monetario Internacional. El proyecto iniciado en mensaje del Ejecutivo tiene por objeto autorizar al Banco Central de Chile para suscribir con cargo a su disponibilidad de reservas el aumento de cuota que a Chile corresponde en el Fondo Monetario Internacional. Sin debate y por unanimidad, los legisladores aprobaron en general y particular el proyecto de acuerdo en segundo trámite constitucional que aprueba el acuerdo de asunción sobre restitución de vehículos automotores terrestres y o embarcaciones que transporten ilegalmente las fronteras en los estados partes del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile, suscrito en Montevideo, República Oriental de Uruguay, el 7 de diciembre de 1999. El Ejecutivo, en el mensaje con que se da inicio a este proyecto de acuerdo internacional, señala que su objetivo es implementar diversas medidas de origen regional destinadas a combatir acciones que dicen relación con el desplazamiento forzoso de vehículos sin documentación o con documentación falsa desde el territorio de uno de los países signatarios hacia otro estado firmante, con el fin de ser enajenados en forma ilícita en este último. Los legisladores rechazaron en general el proyecto de ley en primer trámite constitucional que crea el Servicio Nacional Forestal, más conocido como la CONAF Pública. El proyecto iniciado en mensaje del Ejecutivo tiene por objeto complementar la institucionalidad medioambiental mediante la transformación de la actual Corporación Nacional Forestal CONAF en un servicio público que contribuye al desarrollo sustentable del país, impulsando la preservación, conservación, protección, incremento, manejo y aprovechamiento de los recursos y ecosistemas forestales, bosques urbanos y los recursos naturales renovables, sin perjuicio de la competencia y facultades que le corresponden al Ministerio de Medio Ambiente y otros organismos sectoriales.
sala del Senado aprobó en particular el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que mejora la fiscalización para la prevención del delito de abigeato. El proyecto de ley iniciado en mensaje del Ejecutivo tiene por objeto mejorar la fiscalización y control que realizan los organismos estatales competentes, asignándoles mayores y mejores herramientas para la prevención del delito de abigeato. Por unanimidad, la Sala del Senado aprobó en general el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que otorga a los funcionarios del sector salud que indica una bonificación por retiro voluntario y otra adicional. El proyecto de ley iniciado en mensaje del Ejecutivo tiene por objeto establecer diversos incentivos que mejoren las condiciones de retiro respecto de los funcionarios del sector público de la salud que, cumpliendo con las edades legales requeridas, hagan efectivas sus renuncias voluntarias en las fechas que se establecen. La Sala del Senado aplazó votación general del proyecto de reforma constitucional en primer trámite relativo a los derechos a la protección de la salud y la seguridad social. El proyecto de ley iniciado en moción de los senadores Guido Girardi, Fulvio Rossi y Mariano Ruiz Esquide tiene por objeto eliminar toda discriminación arbitraria que afecte derechos fundamentales, entre los cuales se encuentra el derecho a la protección de la salud. Quedó aplazada la votación general del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que traspasa al Fondo Nacional de Salud la tramitación de las licencias médicas que indica. El proyecto de ley iniciado en mensaje del Ejecutivo tiene por objeto modernizar y mejorar la eficiencia en el trámite y pago de licencias médicas, igualando los derechos de los usuarios de los sistemas de salud, tanto público como privado, contribuir a descongestionar las COMPIN para que puedan abocarse de manera más eficiente a otras funciones y favorecer la disminución de fraude en el otorgamiento de licencias médicas. Diversos fueron los temas que se abordaron durante este mes de mayo en el Congreso Nacional ubicado en Valparaíso y en las oficinas del Senado en Santiago en torno al trabajo realizado por nuestros 38 senadores. Temas importantes como, por ejemplo, la cuenta pública dada a conocer por el presidente Sebastián Piñera ante el Congreso Pleno. Además, las reacciones de nuestros legisladores en torno a ese tema y también el debate generado con respecto a los proyectos de ley que son analizados en el Congreso Nacional. Hacemos un breve alto en este resumen informativo mensual de mayo. Ya volvemos con más informaciones ocurridas en el Senado. Estamos de regreso en este resumen informativo mensual correspondiente al mes de mayo, conociendo qué es lo que ocurrió tanto en el Congreso Nacional ubicado en Valparaíso como en las oficinas del Senado en Santiago en torno al trabajo legislativo de nuestros senadores. El presidente del Senado, Camilo Escalona Medina, y el legislador Carlos Cantero participaron y expusieron en el seminario Gestión del Conocimiento para una Nueva Ciudadanía, un foro orientado a discutir la forma en que Chile debe avanzar en materias de desarrollo e innovación. En la oportunidad también participaron y estuvieron presentes los legisladores Antonio Horvat, Guido Girardi y Lili Pérez, representantes del gobierno y también científicos. Aquí está la información. Con el propósito de analizar cómo fluye el conocimiento y la inteligencia y las fórmulas orientadas a lograr un mayor progreso y desarrollo en nuestro país, se realizó en la sala de sesiones de las oficinas de la Cámara de Diputados en Santiago el seminario Gestión del Conocimiento para una Nueva Ciudadanía. Un foro en el que expusieron sus ideas el presidente del Senado, Camilo Escalona Medina, y el legislador independiente, Carlos Cantero, quien también
fue uno de sus organizadores. Durante el foro, que contó con la presencia de los senadores Lili Pérez, Antonio Horvat y Guido Girardi, de los ministros secretario general de la Presidencia, Cristian Larroulet, y de Educación, Harald Beyer, de la presidenta de la Comisión de Desafíos del Futuro del Parlamento de Finlandia, Päivi Lipponen, de la directora de la Biblioteca del Congreso Nacional, Soledad Ferreiro, de representantes del mundo académico, científico y tecnológico, se discutieron experiencias como las vividas por ese país europeo sobre innovación y la forma en que el país puede imitar su ejemplo. En ese contexto, el titular de la Cámara Alta, Camilo Escalona Medina, calificó como una iniciativa valiosa la realización de dicho foro de discusión, el cual, a su juicio, invita a discernir más allá de las controversias ligadas a la coyuntura chilena. Asimismo, aseguró que el debate de ideas en nuestro país no se ha enriquecido. En sí misma, esta es una iniciativa muy valiosa, ya que nos invita a discernir mirando el horizonte y saliendo, aunque sea por un día, de la limitación de nuestras controversias de coyuntura. Y, claro, mirar el horizonte, hacer filosofía política, es necesario en un país en que yo siento que lamentablemente el debate de ideas se ha limitado y en el curso de los últimos años no se ha enriquecido, lamentablemente. Por su parte, para el senador representante de la región de Antofagasta, Carlos Cantero, la gestión del conocimiento es la herramienta más relevante para la inserción exitosa en el mundo de la sociedad de la información y la globalización. Además, calificó el resultado de dicho foro como gratificante. Ha sido verdaderamente muy gratificante ver que hemos tenido personalidades de distintos lugares del mundo, desde Finlandia, países vecinos, chilenos, bolivianos, peruanos, que concurrieron a reflexionar en torno a un tema tan relevante, particularmente en el día de Internet y de las telecomunicaciones. La gestión del conocimiento es la herramienta más relevante para poder insertarse con éxito en el mundo de la sociedad de la información y el conocimiento, en el mundo de las redes, en el mundo de la globalización. Tiene que ver fundamentalmente con la convergencia entre la ciencia dura y aquella que se define como ciencia blanda, que son las competencias, las capacidades, las habilidades de las personas, la capacidad para comunicarse, para trabajar en equipo, el clima psicosocial, como es la confianza, el optimismo, en fin, ha sido realmente una labor muy interesante y además concluyendo con un panel que es verdaderamente de lujo, como fue la presencia del ministro Larroulet, el ministro Beyer de Educación, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, que hayan venido representantes de empresas tan relevantes de distintos países de América Latina. Estoy realmente muy satisfecho. En tanto, para el ministro secretario general de la Presidencia, Cristian Larroulet, la difusión del conocimiento está en el centro del mundo de hoy. Asimismo, aseguró que el progreso se debe en gran parte al hecho de compartir el conocimiento que han adquirido los seres humanos. No hay duda de que la difusión del conocimiento está en el centro del mundo de hoy. El ser humano se ha desarrollado por muchos siglos, da sus características propias a su libertad, a su espíritu de emprendimiento, y ha construido sociedades cada vez más complejas, dotadas de instituciones, de tecnologías, de arte, de ciencia, y así hemos ido avanzando a lo largo del desarrollo de nuestra humanidad, desde una tribu muy pequeña hasta hoy día 7.000 millones de habitantes en nuestro mundo. Pero no hay duda de que parte sustancial de ese avance y de ese progreso está en la capacidad creciente para comunicarnos
incompartir el conocimiento que hemos adquirido. En esa línea, el ministro de Educación, Harald Beyer, planteó durante su exposición en mencionado foro que toda organización o sistema generan y utilizan el conocimiento, el cual también lo transforman en acciones. Pocas actividades en el mundo están hoy día trayendo tanto interés como la gestión del conocimiento. Por supuesto, como todos los nuevos desarrollos intelectuales, no está exenta de controversia. Hay muchas personas que le asignan o sostienen que no es más que una de las tantas modas que suelen recorrer el campo de la gestión. Sin embargo, entrando un poquito más en profundidad, ¿no es cierto?, en el mundo actual, toda organización o sistema sano generan o usan el conocimiento que transforman en acciones en combinación con sus propias experiencias, valores y reglas internas. Y aquí creo que está la clave de la importancia que tiene la gestión del conocimiento. Una organización, un sistema político, un parlamento, un ejecutivo, ¿no es cierto?, o cualquier organización de la sociedad civil que no son capaces de generar o usar el conocimiento de forma tal de transformar esto en acciones muy específicas que de alguna forma tienen una guía, que es este conjunto de experiencias, valores y reglas internas que tiene cada una de las instituciones, ¿no es cierto?, no son capaces de producir los cambios que necesita la sociedad moderna. Para la directora de la Biblioteca del Congreso Nacional, Soledad Ferreiro, uno de los momentos más destacables del seminario Gestión del Conocimiento para una Nueva Ciudadanía fue la exposición que se hizo sobre la enciclopedia virtual Wikipedia, la cual, a su juicio, ha colaborado para la generación de conocimiento. Quiero destacar como miradas distintas, por ejemplo, escuchar que existe una Wikipedia a la cual 65 millones de chilenos la visitan cada mes. Eso es impresionante, quiere decir que hay una comunidad activa que busca contenido, que busca comunicación y que todos los meses por lo menos son 65 millones. Eso es, podríamos decir, es como contrastar el discurso más sentido respecto de cómo las redes sociales también activan la parte negativa de las personas, lo cual lo podemos notar en el lenguaje, en la forma como pueden agredirse unos con otros. Tenemos este mundo de la colaboración, que es la Wikipedia, que todo el mundo da su tiempo gratis hasta ahora ingresando información. ¿Y para qué? Para que países como nosotros podamos salir a buscar contenidos, porque las bibliotecas todavía en Chile son pobres. Por su parte, uno de los invitados a exponer en dicho foro, el presidente de la corporación Wikimedia Chile, una entidad dedicada a la difusión de contenidos y cultura, Osmar Valdebenito, planteó que el objetivo de su participación fue dar a conocer la experiencia de esa institución en cuanto a su contribución para generar conocimientos en la enciclopedia virtual Wikipedia. Nosotros contamos dentro del foro de nuestra experiencia en cuanto a redes colaborativas, de cómo a través del altruismo nosotros hemos podido contribuir para generar la enciclopedia Wikipedia, que actualmente tiene más de 17 millones de artículos en 280 idiomas y que en español tiene 850.000. Es actualmente una de las obras de conocimiento más importantes, y nosotros queríamos reflejar la experiencia de cómo a través de un conjunto de usuarios que participan voluntariamente se puede construir este tipo de iniciativas. Y creemos que, sin lugar a dudas, cualquier iniciativa que permita difundir el apoyo y la construcción de conocimientos colaborativos es un gran avance para el desarrollo de nuestro país. Cabe precisar además que el seminario Gestión del Conocimiento para una Nueva Ciudadanía se realizó a través de 4 paneles de participantes que expusieron sus visiones sobre esa materia. Los senadores miembros de la Comisión de Vivienda y Urbanismo de la Cámara Alta escucharon la exposición del ministro del ramo, Rodrigo Pérez Maquena, sobre el decreto 49 que establece un nuevo subsidio del Fondo Solidario de Elección de Vivienda. Aquí está la información. Hasta el Salón Rafael Izaguirre, ubicado en la sede del Congreso Nacional en Valparaíso, concurrió el ministro de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Pérez Maquena.
El propósito, exponer ante la Comisión del Ramo del Senado las disposiciones del Decreto 49, las cuales instauran el nuevo subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda. Los principales aspectos de dicha normativa, firmada por el presidente de la República, Sebastián Piñera, apuntan a establecer los requisitos para acceder a ese beneficio habitacional. Uno de ellos obliga a las familias a tener ahorradas 30 unidades de fomento para adquirir una vivienda de entre 14 y 23 millones de pesos. Además, quienes postulan deben contar con un certificado de capacitación. Sobre este último punto, el senador por la región del Biobío y presidente de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, Zain Zabak, informó que la comisión hizo algunas observaciones. Según el legislador, el secretario de Estado se comprometió a aclarar todas las dudas al respecto. Es una amplia exposición de lo que significa el decreto 49, que modifica todo el sistema de subsidio, pero hay muchas preguntas, dudas, incertidumbres, y lamentablemente no alcanzó el ministro a evacuarlas todas en la sesión, y vamos a continuar el próximo martes, y él va a traer también por escrito las dudas que nosotros le planteamos también por escrito. Bueno, yo creo que ahí la mayor observación que se hace es que para poder postular un subsidio de cualquier tipo, el postulante tiene que recibir una capacitación. Como son miles los postulantes y que puedan asistir a una capacitación, ahí hay un grado de duda, porque lo primero que se le va a pedir es el certificado de capacitación. Y eso, por supuesto, es gente muy modesta, a lo mejor no va a poder asistir y va a estar, digamos, con un grado de dificultades para poder postular. Ahora los montos, los subsidios también, estuvimos viendo de que en algunas comunas suben, en otras bajan, y eso por supuesto que produce mucha inquietud en las comunas que son afectadas en este aspecto. Por su parte, el senador de la Unión Demócrata Independiente y miembro de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, Víctor Pérez, planteó que dicho decreto establecido por el gobierno introduce mayores posibilidades para obtener un subsidio habitacional a las familias más vulnerables, tanto de sectores urbanos como rurales. Muchas cosas que son extraordinariamente importantes. Uno, que iguala la cancha entre el mundo rural y el mundo urbano. Hasta ahora era mucho más atractivo para todo, que tenía mucho más facilidad todo el mundo urbano, pero el sector rural quedaba siempre atrás y quedaba con muchas dificultades. Hoy día, al establecer un subsidio en un mundo rural de 490 UF, le genera posibilidades, por lo tanto, a los villorros para poder empezar a ser actores. En segundo lugar, un aumento significativo de lo que es el subsidio para la vivienda, que puede llegar hasta 650, 680 UF. Y eso verdaderamente permite aplicar una mejor calidad a la vivienda. En tercer lugar, un sistema hoy día usted solo podía postular si tenía proyecto y si tenía eje. Por lo tanto, la mayoría de la gente está absolutamente coaptada por estas organizaciones intermedias. Ahora se puede postular sin proyecto, sin eje, para que así el Estado, a través de los servicios, tenga una acción mucho más importante para ayudar a resolver los problemas de las personas, porque ahí aparece el servicio, puede interactuar con esas personas para ayudar a buscar distintas soluciones. Durante su próxima sesión, la Comisión de Vivienda y Urbanismo recibirá nuevamente al ministro del ramo, quien aclarará todas las dudas de los senadores de esa instancia legislativa respecto de dicho decreto. La Comisión de Educación comenzó la tramitación en particular del proyecto de ley que prohíbe aportes estatales a aquellas entidades que persiguen el lucro en la educación. Aquí está. Los senadores miembros de la Comisión de Educación comenzaron a discutir en particular el proyecto de ley en primer trámite constitucional que prohíbe aportes económicos estatales a entidades que persigan fines de lucro en la educación escolar y superior. La iniciativa legal, cuyos autores son los senadores Jaime Quintana, Lili Pérez, Ignacio Walker, Juan Pablo Letelier, Carlos Bianchi, Antonio Horvath y Carlos Cantero, establece que las corporaciones sin fines de lucro no podrán sostener vínculos contractuales, societarios, financieros o comerciales con sociedades que involucren a quienes integren los órganos de dirección, administración, ejecución y control de la corporación, o terceros relacionados societariamente o por vínculo de parentesco. Esta incompatibilidad será absoluta y su violación será causa suficiente para poner término al reconocimiento oficial otorgado por el Estado. En ese contexto, el vicepresidente del Senado y miembro de la Comisión de Educación, Alejandro Navarro, planteó que los establecimientos que cobran colegiatura pueden ser de buena calidad, pero a su juicio no deben recibir recursos fiscales si tienen fines de lucro. La calidad no está asociada
al lucro, está asociada a la calidad de los estudiantes. Los colegios que cobran ponen restricciones de ingreso, ponen selección. Y por cierto, cuando tienes un colegio, un liceo, donde solo aceptan alumnos de 6 para arriba, no es que el colegio o el liceo sea bueno, los que son buenos son los estudiantes, pues los han seleccionado. Y tenemos muchos liceos municipales de muy buen rendimiento, y lo que decimos, nosotros creemos que puede haber lucro, lucro privado, el que quiere pagar, que pague por la educación de sus hijos, pero no puede haber lucro donde hay recursos estatales, es decir, con recursos públicos no puede haber lucro, y ese es el proyecto de ley. El proyecto de ley no prohíbe el lucro, solo lo prohíbe con recursos públicos, y en la inmensa mayoría de los países del mundo no hay lucro con recursos públicos. Hay establecimientos que ganan dinero, pero lo ganan con dinero de los privados, no con dinero del Estado, porque si no se discrimina. Con recursos de todos los chilenos se financia una educación pagada para una élite, para unos pocos. Por su parte, si bien señaló que el tema de fondo es la calidad de la enseñanza, la senadora de Renovación Nacional, representante de la región de Valparaíso, Lili Pérez, aseguró que está de acuerdo con que los establecimientos escolares particulares subvencionados sigan funcionando, pero con reglas claras respecto al lucro. El tema de fondo es la calidad de la educación, pero una de las aristas en discusión es qué hacer precisamente con aquellos proyectos educativos que ven la educación como un negocio. Hace pocos días, CIPER, que es una empresa periodística, ha sacado a la publicidad un informe que muestra, una vez más, que efectivamente solo en el área de la región metropolitana, un cuarto de los colegios subvencionados particulares con fines de lucro que han recibido subvención del Estado han incurrido en irregularidades. Lo que nosotros queremos, los senadores que hemos estado trabajando en esta materia, es que los colegios subvencionados particulares con fines de lucro sigan funcionando, pero queremos reglas claras para ellos. No queremos que la educación siga siendo vista como un negocio cuando están involucrados fondos del Estado. Además, agregar que el propio presidente Piñera, antes de ayer en la cuenta pública del 21 de mayo, anunció que se habían clausurado o cerrado 37 establecimientos educacionales en la región metropolitana. Varios de ellos, obviamente, involucrados en este tipo de irregularidades. En esa línea, el senador del Partido por la Democracia, representante de la región de la Araucanía y miembro de la Comisión de Educación, Jaime Quintana, recordó que si bien el presidente de la República, Sebastián Piñera, planteó la necesidad de aumentar la subvención escolar, la idea es que los recursos sean bien utilizados. El presidente Piñera, en su cuenta pública del pasado lunes, ha señalado la necesidad de seguir aumentando la subvención escolar, tal como se hizo recientemente con el incremento del 21%. Yo quiero señalar que hay muchos parlamentarios, de manera muy transversal, que no estamos dispuestos a seguir echándole recursos a un saco roto que no está cumpliendo a cabalidad con los temas de calidad y que, lo que es más grave, está por otro lado llevándose los recursos al bolsillo, a las cuentas corrientes de muchos sostenedores. Creo que estamos avanzando. Creo que el fin al lucro con recursos públicos avanza a paso firme. El día de hoy, el ministro de Educación ha ido asumiendo y aceptando conceptos que para nosotros son muy importantes. El sostenedor no es el dueño del colegio. El sostenedor es un administrador del establecimiento que está gestionando el proceso educativo con recursos fiscales. Por lo tanto, nosotros no estamos acá diciendo que vamos a cortar la subvención, que no estamos diciendo que se van a cerrar colegios. Ese es un rol que más bien tendrá que cumplir el propio ministerio, como lo ha hecho en días pasados con el cierre de un importante número de establecimientos subvencionados que no están cumpliendo con los estándares de calidad. La Comisión de Educación recibiría en su próxima sesión a representantes de establecimientos educacionales de distintos niveles para escuchar sus opiniones acerca de dicha iniciativa legal. Los senadores integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado despacharon la primera revisión de las modificaciones efectuadas al proyecto de ley que contiene normas y establece sanciones a los hechos de violencia ocurridos en los recintos deportivos con ocasión de espectáculos de fútbol profesional. Los detalles en el siguiente informe.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara Alta se encuentra en la última parte del análisis correspondiente al proyecto de ley que contiene normas para la prevención y sanción de hechos de violencia en los recintos deportivos con ocasión de espectáculos de fútbol profesional. Es por esto que el grupo legislativo, presidido por el legislador de la Unión Demócrata Independiente, Hernán Larraín, despachó la primera revisión del articulado con las modificaciones realizadas durante su tiempo de tramitación. Tal medida de ley persigue terminar con la violencia en los recintos deportivos y para ello obliga a determinar las responsabilidades que tendrán los representantes legales de los clubes de fútbol por negligencias que provoquen hechos de violencia en los estadios, aumentando las multas en los casos de desórdenes ocurridos antes, durante y después de determinado espectáculo deportivo. El titular de la instancia, el legislador Hernán Larraín, afirmó que como grupo están a un paso de aprobar este proyecto de ley, pero antes la comisión despachó la revisión general de la medida con sus modificaciones a la espera de que puedan aprobarlo y enviarlo al hemiciclo los primeros días de junio, logrando de esta manera un control mucho más rígido de los violentistas en los estadios. Hemos despachado la primera revisión de todo el texto del proyecto con sus respectivas modificaciones. Ahora lo que cabe es hacer una revisión final y esperamos que el martes 6 de junio la comisión despache en forma definitiva este proyecto que le va a dar garantía de un control muchísimo más rígido y de sanciones más duras para los violentistas que están impidiendo la normalidad en los recintos deportivos cuando hay espectáculos profesionales. Falta una revisión final, pero está despachada la primera mirada de todo el proyecto. Hemos terminado hoy día revisando los artículos transitorios y ahora lo que queremos hacer es hacer una mirada ya más completa de lo que hemos aprobado. Hay un par de temas pendientes que han quedado susceptibles de revisión porque necesitamos alguna asesoría, por ejemplo, en algunos casos de sanciones penales por parte de expertos en la materia, pero una vez que esto ya termine, estaremos nosotros entrando en la fase de despacho para que lo pueda ver la sala cuanto antes. Impresión similar expresó el senador de la Democracia Cristiana, Patricio Walker, quien afirmó que la Comisión de Constitución ha despachado prácticamente la totalidad de las normas, quedando la redacción final de una. El legislador por la región de Aysén, del general Carlos Ibáñez del Campo, precisó que el proyecto sancionará el uso de explosivos y obligará a que quienes hayan sido condenados por violencia en los estadios deban estar dentro de una comisaría mientras se desarrollan espectáculos de fútbol profesional para asegurar la erradicación de los delitos en el deporte y que las familias puedan retornar a los estadios. Hemos despachado el 99% de las normas, nos falta revisar la redacción de una, de la ley de violencia en los estadios. Si uno mira lo que ocurrió el día domingo entre Audax Italiano y Colo-Colo, en que los vecinos reclaman que le dañaron sus propiedades, que nuevamente esta bomba de estruendo se impactan al espectáculo y no hay sanciones, quiero decir que ya estamos despachando en segundo trámite de la ley de violencia en los estadios, en que van a haber sanciones de faltas de delito a los que usen petardo, bombas de estruendo, bengala. Establecimos además las medidas de que las personas que sean condenadas por violencia en los estadios van a tener que estar en el mismo momento que se desarrolla el partido de fútbol en una comisaría para asegurarnos que esa persona no vaya al estadio. Establecimos la posibilidad de que Carabineros utilice el mecanismo de control de identidad una hora antes de que se abra el estadio, sin que existan las causales de control de identidad para poder controlar a las personas que van a los estadios. Establecimos la responsabilidad solidaria de los clubes en materia de indemnización para todas las personas que sufran daño a su propiedad para el estadio, para el club, para las inmediaciones, para los vecinos, pensando un poco en lo que ocurrió el día domingo en la Florida. Entonces la verdad es que está quedando una ley muy contundente, muy dura. A los delincuentes que se hacen pasar por hinchas se les acabó de verdad la liberalidad que hoy día tienen para cometer delitos. Hoy día van a estar sancionadas todas las conductas y lo que queremos es que la familia vuelva al estadio, que la gente decente vaya a un lugar donde se hace deporte y que los delincuentes queden fuera. Cabe consignar que el proyecto de ley también instaura las responsabilidades civiles de las entidades deportivas en caso de incumplimiento de las normas vinculadas a la prevención de acontecimientos violentos en los estadios, en sus alrededores e inmediaciones, obligándolas a designar un jefe de seguridad que será responsable de concretar las medidas de seguridad. Además, establece que los imputados por desórdenes en los recintos deportivos que resulten beneficiados con medidas alternativas a la privación de libertad
libertad, la pena será la prohibición de asistencia a los estadios o recintos deportivos durante el tiempo que dure la condena. Lo invitamos a conocer qué es lo que ocurrió durante este mes de mayo en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado. Continuando con el análisis del proyecto de ley relativo al fortalecimiento de la regionalización de Chile, la Comisión de Gobierno estudió la autonomía presupuestaria correspondiente a los traspasos de facultades desde el gobierno central a las administraciones regionales. La iniciativa tiene como objeto que las regiones puedan contar con la capacidad de resolver eventuales discrepancias frente al traspaso de competencias desde el poder central, actuando y decidiendo como entidades autónomas para el equilibrio y bienestar de las regiones. Dicho proyecto de ley contempla un reconocimiento expreso a la facultad de los gobiernos regionales para desarrollar sus competencias, funciones y atribuciones, tanto de forma directa como con otros órganos de la administración del Estado, lo que materializa el mandato legal de asegurar la debida coordinación entre los órganos de la administración estatal para facilitar el ejercicio de las facultades de las autoridades regionales. En este contexto, el grupo legislativo presidido por el senador del Partido Socialista Fulvio Rossi abordó esta iniciativa en particular, viendo cómo se gestionan los presupuestos para dotar de mayor autonomía a los gobiernos de las regiones. Así lo precisó el legislador de la Democracia Cristiana, Andrés Saldívar, quien admitió que dicha independencia de las regiones deberá ser realmente efectiva, tal como ocurre con el poder central de nuestro país. Estamos empezando a votar en particular las indicaciones del Ejecutivo, como también algunas indicaciones hechas por algunos senadores, que en general son inadmisibles, porque la casi totalidad de la iniciativa en esta materia la tiene el presidente de la República, ahora con la norma constitucional. Y estamos viendo más que nada, ¿no es cierto?, cómo se gestionan los presupuestos municipales y los presupuestos regionales, ¿no?, darle la mayor capacidad de autonomía al gobierno regional, pero a su vez también evitando que esa excesiva autonomía el día de mañana no tenga ninguna regulación, como ser la que tiene el gobierno central, que es la regulación está contenida en la ley de presupuesto. Como los gobiernos regionales no tienen un parlamento, sino que van a tener un consejo. El tema de fondo, según el senador demócrata cristiano por la región del Maule, Andrés Saldívar, se sitúa en cómo se puede otorgar soberanía a los gobiernos regionales para el manejo de sus propios recursos y regular para que dicha autonomía no se escape de los límites permitidos. Por su parte, el legislador de la Unión Demócrata Independiente, Jaime Orpiz, sostuvo que el tema de las transferencias de facultades desde el poder central a los gobiernos regionales es esencial para el proceso de regionalización del país. El senador oficialista manifestó que la iniciativa en cuestión avanza rápidamente, pero que tiene debilidades en lo estrictamente presupuestario y financiero. A su juicio, los gobiernos regionales no están teniendo la autonomía que requieren. Estamos discutiendo, a mi juicio, uno de los puntos centrales de lo que es la descentralización. Yo creo que este proyecto en términos institucionales, de crear el presidente del gobierno regional, avanza muchísimo. Establece un mecanismo que no es el del todo que a mí me gusta, pero también significa un avance. Pero sí es lo que es extremadamente débil, es en lo que es en términos financieros y presupuestarios, en que a mi juicio los gobiernos regionales no tienen la suficiente autonomía. Y yo creo que el punto medular que se trató hoy día fueron esos temas. Primero, yo presenté una indicación en que cualquier traspaso de competencia tiene que ser financiado. La indicación del Ejecutivo señalaba que se debe señalar la fuente de financiamiento. A mí no me basta, porque esa fuente de financiamiento el día de mañana se puede decir del gobierno regional. No, yo que si se transfiere una competencia, una nueva función, esa función tiene que traspasarse con los recursos, porque lo contrario vamos a incubar déficit a nivel de los gobiernos regionales. Y en segundo lugar, también coloqué un tema que para mí es muy fundamental. El gran instrumento que tienen los gobiernos regionales desde un punto de vista financiero es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional de Libre Disposición. Pero eso no ha ocurrido así, porque anualmente, por ejemplo, este Parlamento le impone que hasta un determinado porcentaje de recursos deben destinarse a determinados ítems. Y a mí eso no me parece. Es decir, me parece que si existe una FNR de libre disposición, los gobiernos regionales tienen que ser autónomos para poder administrarlo, definirlo y sancionarlo. Y por lo tanto presentaba una indicación en esa línea para que exista plena autonomía respecto al destino del Fondo Nacional de Desarrollo Regional de Libre Disposición. Una discusión al fondo del proyecto de ley que fortalece la regionalización del país, que está avanzando y que seguirán analizando en las próximas sesiones de la Comisión de Gobierno tras el receso legislativo en los próximos días.
Los senadores miembros de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones aprobaron el proyecto de ley que sanciona el transporte de desechos a vertederos clandestinos. Aquí está la información. La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones aprobó en general el proyecto de ley que sanciona el transporte de desechos hacia vertederos clandestinos, una normativa orientada a otorgar a las autoridades medios para combatir el tráfico ilícito de basura y la operación de vertederos rellenos sanitarios ilegales. La iniciativa legal también busca sancionar a las personas que desde algún vínculo lancen basura en las carreteras o caminos de manera habitual, ocasionando daños al resto de la comunidad. Según el senador de Renovación Nacional, representante de la región de Valparaíso y presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, Francisco Chaguán, este proyecto de ley busca dar una señal potente respecto a la prohibición de verter desechos tóxicos desde los vehículos. Hemos aprobado la comisión el proyecto de ley de los senadores Pizarro, Letelier y Girardi, y el que también yo adherí, para los efectos de sancionar aquellos que transporten desechos a vertederos clandestinos. La idea básicamente es poder establecer que estos vehículos serán transportados a un corral municipal y adicionalmente serán sometidos a multas con suspensión también de las licencias de conductores respectivos. Por su parte, el senador del Partido Socialista, representante de la región del Libertador, Bernardo Higgins, y miembro de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Pablo Letelier, planteó que al tipificar las sanciones a quienes violen esta normativa, se busca resguardar un límite básico de convivencia entre los chilenos. Este proyecto lo que busca es, junto con tipificar esta práctica, es sancionar a quienes la cometen, y sancionarla de dos maneras: uno, con una multa muy alta, pero adicionalmente estableciendo esto como una de las causales para quitarle la licencia a las personas, porque este es un límite básico de convivencia. Uno no puede ser parte de la ciudad, de la ciudadanía, de la comunidad y sentirse con la impunidad de botar basura, de residuos en cualquier lugar. A eso se agrega como mecanismo de sanción no solamente la multa, no solamente que uno le puedan quitar la licencia, sino también cuando esta es una situación grave, llevándolo a vertederos con productos aún más peligrosos, aumentar la sanción, y con el agravante que uno le puedan llevar el vehículo incluso para los corrales municipales. Queremos en el fondo establecer una ley muy estricta, muy fuerte, para poner un fin a la práctica de quienes basurean el país, basurean los caminos, basurean las carreteras impunemente, dañando algo que es de todos los chilenos. El proyecto de ley que sanciona el transporte de desechos hacia vertederos clandestinos pasará a la sala del Senado para su votación en general. En otra información, la cuarta subcomisión especial mixta de presupuesto analizó la ejecución de los recursos correspondientes al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Aquí está. Con el objetivo de analizar la distribución del erario nacional, la cuarta subcomisión especial mixta de presupuestos analizó en las oficinas del Senado en Santiago las partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. La sesión, presidida por el diputado Carlos Montes, que contó con la presencia del subsecretario del ramo, Juan Carlos Llobet, giró en torno al cumplimiento del presupuesto fijado en la ley del erario para el presente año y los avances en obras en las diversas regiones de nuestro país. En este sentido, los integrantes de dicho grupo mixto cuestionaron la no entrega de todos los antecedentes de parte del Ministerio sobre la ejecución presupuestaria, documentos que debían estar el 31 de marzo en el Congreso Nacional. Así lo manifestó el senador de la Democracia Cristiana, Andrés Saldívar, quien afirmó que le llamaron la atención al representante del Ejecutivo por no haber proporcionado los datos con anticipación. Primera cosa, le llamó la atención de que no había llegado la información que tenía que haber llegado antes del día 31 de marzo. El subsecretario no ha dado una explicación, que han tenido que rehacer todos los antecedentes, etcétera, etcétera, pero se le llamó la atención, porque tiene que cumplirse con los plazos para el efecto poder nosotros tomar el conocimiento de lo que está pasando. Y luego, ¿no es cierto?, hemos hecho un análisis partida por partida. Él ha planteado, ¿no es cierto?, que la ejecución va más o menos en los términos programados. Sin embargo, nosotros lo hemos hecho ver, ¿no es cierto?, la necesidad de revisar el tema, porque la imagen que hay, la realidad, es que el tema de vivienda es un tema que la opinión pública y la gente afectada la ve muy atrasada. Yo le hice ver cómo hacer en el caso del Maule, y me reconoció que el caso del Maule
en un caso, ¿no es cierto?, en que la región, los programas de vivienda estaban atrasados. Y a su vez le hice ver varias denuncias que se estaban haciendo por obras abandonadas, sobre todo en los sectores rurales. En la misma línea, el legislador por la región del Maule, Andrés Saldívar, señaló que en cuanto a la ejecución del erario propiamente tal, se advirtió una distribución en la medida de lo esperado, agregando que hay que revisar bien esta partida, región por región, para conocer la situación de los diversos sectores como las aldeas, pues la ciudadanía está percibiendo retrasos en los avances prometidos por la cartera que dirige el ministro Rodrigo Pérez Mackenna. Se le hizo ver también el tema, ¿no es cierto?, las aldeas, el tema del hecho, ¿no es cierto?, de haberse ofrecido este sistema de arriendo que estaba provocando efectos negativos en algunos sectores porque ha subido los arriendos, tanto que han dado subsidio de arriendo, los arriendos los han subido en el caso de Constitución y otros. Bueno, pero tuvimos ahí una información completa y esperamos, ¿no es cierto?, poder recoger todos los antecedentes que le hemos pedido, ¿no es cierto?, que nos mande desagregado, región por región, los programas, la ejecución de los programas. Y lo otro que se le hizo ver, ¿no es cierto?, fue la preocupación nuestra por el hecho que el decreto 49, que es el que establece el nuevo sistema de subsidios, se hubiera demorado tanto y efectivamente se reconoció, ¿no es cierto?, que había habido un periodo de interregno entre el 174 y el decreto 49, en que los problemas han sido más bien por ejecución directa, más que por asignación metida por el decreto. Bueno, yo creo que fue positivo y es bueno, ¿no es cierto?, que ojalá, ¿no es cierto?, que todas estas observaciones podamos tener mayor claridad y mayor transparencia en lo que está pasando en materia de vivienda. Reunión positiva para el senador Andrés Saldívar, quien sostuvo que los cuestionamientos apuntan hacia lograr mayores grados de transparencia en las instituciones públicas. Cabe consignar que el Ejecutivo quedó de entregar todos los antecedentes relacionados con la ejecución presupuestaria a la brevedad, junto con enviar a la zona un representante del gobierno para constatar en terreno los avances en lo que a vivienda se refiere. Tras esta sesión, la instancia presidida por el diputado Carlos Montes se abocó a analizar las partidas correspondientes al Ministerio del Interior y Seguridad Pública en lo relativo al capítulo 5 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Seguimos revisando qué es lo que ocurrió en términos legislativos durante este mes de mayo de 2012. La primera Subcomisión Especial Mixta de Presupuesto analizó la ejecución de los recursos correspondientes al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Aquí está. La primera Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos analizó la ejecución del erario nacional correspondiente a las partidas del Ministerio de Economía, Turismo y Fomento. En la oportunidad, el grupo parlamentario estudió la distribución de los recursos vinculados a la Corporación de Fomento, Corfo. Tanto diputados como senadores integrantes de esta subcomisión manifestaron que la ejecución de las partidas de esta Secretaría de Estado está en un mejor pie que años anteriores, manifestada en un porcentaje superior al 25% en varios de sus servicios. El senador titular de la instancia, Eugenio Tuma, precisó que están viendo las maneras en cómo miden la eficacia del gasto en las partidas correspondientes al Servicio Nacional de Pesca, Cernapesca, y el Fondo de Investigación Pesquera, entre otras, agregando que ha faltado tiempo para analizar los objetivos centrales de este presupuesto. Estamos viendo cómo medimos la eficacia del gasto, por ejemplo, en el Fondo de Innovación para la Competitividad. No está muy claro cuáles son los rendimientos, no está muy claro si esos fondos que están destinados a la investigación y desarrollo están teniendo resultados que es difícil de medir cuando se mide como resultado en un paper que hacen los investigadores, o solamente eso ha servido en algunos casos eventualmente para que los investigadores tengan cuatro medias jornadas o tengan un incremento de remuneraciones que no tiene resultado para el Estado. Y nos está faltando esa información más precisa de cuáles son los resultados para medir la eficacia del gasto. Y hemos estado analizando también otras partidas, como es el Cernapesca, el Fondo de Investigación Pesquera, cómo hacemos eso para que tengan una mayor participación los beneficiarios de este fondo. En definitiva, creo que nos ha faltado mucho tiempo. Esta comisión debería dedicarle más tiempo y el Ejecutivo a analizar los objetivos del presupuesto, más que ver que se gastó el presupuesto. Queremos saber si se gastó y se gastó bien.
Y en la misma línea, el legislador del Partido por la Democracia afirmó que desde el punto de vista estrictamente presupuestario, el ministerio dirigido por Pablo Longueira ha tenido una buena ejecución. No obstante, sentenció que esto no se condice necesariamente con la eficacia del gasto propiamente tal. Ha tenido una buena ejecución presupuestaria desde el punto de vista de ejecución de cifras. El punto está en que no necesariamente cuando se gasta el recurso se cumple el objetivo para el cual se aprobó. Nosotros hemos analizado que, por ejemplo, en la partida de en los recursos destinados al Comité de Inversiones Extranjeras, aparece en el Comité de Inversiones Extranjeras un recurso destinado a financiar los abogados para defender los intereses de Chile en el caso de la demanda de Clarín, del diario Clarín. Y en mi opinión eso debería estar en el presupuesto del Consejo de Defensa del Estado más que en el Ministerio de Economía, y menos afectar presupuestos que tienen que ver con la promoción de fondos en el extranjero. Creo que ahí tenemos que ser más agresivos, llegar a regiones del mundo donde no conocen nuestros proyectos, no conocen nuestras ventajas comparativas, y podríamos recibir muchísimo más inversión extranjera en el área forestal, en el área de salmón, en el área de recursos naturales, en fin. Por su parte, el senador de Renovación Nacional, José García Ruminot, manifestó que la ejecución presupuestaria demostrada por mencionada Secretaría de Estado expresó cifras alentadoras con un porcentaje por sobre lo estimado en años anteriores. Asimismo, Corfo entregó números positivos respecto a su programa de garantía a los créditos de la banca a las pymes, materializadas en más de 50.000 operaciones bancarias. En general, hay este año una mucho mejor ejecución presupuestaria comparado con el año anterior. Claramente se ve que ha habido dentro del Ministerio una acción muy importante destinada a que los primeros meses del año, que normalmente eran un poco flojos en cuanto a la ejecución presupuestaria, estén bastante altos. O sea, tenemos varios servicios que transcurridos los primeros tres meses del año están por sobre el 25% de ejecución de sus respectivos presupuestos. La Corfo también ha entregado cifras muy, muy alentadoras respecto de su principal programa, que es actuar como garantía frente a los créditos que otorga la banca comercial a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas. El año pasado llegaron a tener más de 50.000 operaciones de crédito garantizadas. Este año ya llevan más de 7.000. Por lo tanto, se estima que van a sobrepasar las 50.000 operaciones del año pasado. Y eso es muy, muy importante, que los pequeños y medianos empresarios vean en Corfo un aliado, vean en Corfo a alguien que los está respaldando en lo que más cuesta, que normalmente es obtener financiamiento para sus proyectos, ya sea para capital de trabajo, para inversión física, etcétera. Cabe consignar que la sesión llevada a cabo en las oficinas del Senado en Santiago concluyó con el debate en torno a la situación de los deudores del crédito Corfo en educación. Subvenciones entregadas para la banca en la que las tasas de interés fluctúan entre el 8,5 y el 9,2%. En este sentido, los parlamentarios de mencionado grupo mixto le solicitaron a las autoridades de la Corporación de Fomento que actúen para bajar las tasas de mencionada subvención e igualarlas con las pretendidas por el proyecto de ley que otorga beneficios a los deudores del crédito con garantía estatal de 6 a un 2%. La quinta subcomisión especial mixta de presupuesto también analizó durante este mes de mayo la ejecución de los recursos correspondientes al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y de Obras Públicas. Aquí está. Como una sesión de intercambio de información y consulta, calificaron los diputados y senadores integrantes de la quinta subcomisión especial mixta de presupuestos, quienes analizaron la ejecución del erario nacional correspondiente a las partidas de los ministerios de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones. En la ocasión llevada a cabo a las oficinas del Senado en Santiago y que contó con la presencia también de representantes del gobierno, fueron analizadas cada una de las partidas de los ministerios con sus respectivas subsecretarías, entidades que a juicio de los parlamentarios integrantes de este grupo mixto han demostrado hasta la fecha una subejecución de sus presupuestos. Así lo dio a conocer el senador del Partido Socialista Juan Pablo Letelier, quien manifestó que la instancia constituye un diálogo habitual que se da año a año para conocer cómo se ha ido distribuyendo los recursos asignados a los diversos ministerios. Información importante a su juicio en la antesala de un debate de fondo sobre el nuevo sistema de apoyo al Transantiago. Este es un trabajo
común de las comisiones mixtas de presupuesto a finalizar un trimestre o cuatrimestre. Se estuvo analizando el presupuesto de obras públicas y el presupuesto de transporte y telecomunicaciones, y en la cual en transporte y telecomunicaciones estuvimos con las dos subsecretarías. Es una etapa de intercambio, de consulta e información que creo que es muy importante. Específicamente con lo que es el Ministerio de Transporte y específicamente con la subsecretaría de transporte, es evidente que estamos en la antesala de un debate de grandes dimensiones que tiene que ver con el subsidio nuevo que quieren pedir para Transantiago y cómo eso se representa o refleja en lo que se llama el fenómeno espejo en regiones. Ahí hemos tenido un debate bastante intenso, bastante crudo, y esperamos que ese debate continúe esta próxima semana para lograr que efectivamente las platas en regiones se invierta efectivamente en abaratar el transporte público de pasajeros para los ciudadanos de regiones, que es lo que no ha pasado hasta la fecha. Respecto a la ejecución presupuestaria de los Ministerios de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, el legislador por la región del Libertador, Bernardo Higgins, Juan Pablo Letelier, manifestó que se estudiaron las fortalezas y debilidades de dichas carteras, lo que arrojó una subejecución habitual del erario de ambas secretarías de Estado. De ejecución presupuestaria sí se habló, se han visto las fortalezas y debilidades, está a nuestro juicio todavía con subejecución presupuestaria. Es habitual que el primer trimestre o el primer semestre sea más débil que el segundo. Sí vemos con cierta preocupación algunas obras, hay temas que se han ido rezagando, pero nos van a complementar información y a partir de ahí vamos a poder fijar un criterio único. Cabe mencionar que el Ejecutivo se comprometió a entregar toda la información correspondiente a la ejecución de los presupuestos acordados en la ley para el presente año, con la idea de ir completando los antecedentes que requiere la subcomisión para hacer un estudio más acabado de la distribución del erario nacional. La Comisión de Trabajo y Previsión Social durante este mes de mayo recibió a la ministra del ramo, Evelyn Matei, y a representantes de la industria salmonera con el fin de analizar las prácticas laborales y lo que ocurre con los trabajadores en este sector. Los detalles en el siguiente informe. Los senadores de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, junto a la ministra del ramo, Evelyn Matei, y representantes de los sindicatos que agrupan a los trabajadores del salmón, analizaron la situación de esta industria en términos de condiciones y respeto de los derechos laborales. Cabe consignar que los representantes de los trabajadores de la industria del salmón llegaron hasta la Comisión de Trabajo para expresar su insatisfacción ante las autoridades legislativas y de gobierno por las condiciones laborales, salarios y proyecciones en la industria que hoy viven, tomando en cuenta que este sector es uno de los que más ha repuntado en la economía nacional. Así lo manifestó el presidente del Senado, Camilo Escalona Medina, quien estuvo presente en la sesión como representante por la región de Los Lagos. La máxima autoridad del Poder Legislativo afirmó que los trabajadores del salmón plantearon una serie de vulneraciones sobre sus derechos laborales, sobre las que la ministra Evelyn Matei tomó nota, agregando que hay que promover un diálogo social que permita que las empresas de este rubro terminen con las malas prácticas. Los dirigentes sindicales han dado a conocer una serie de violaciones graves de los derechos laborales en la sindicalización, en la remuneración de los trabajadores. Acá se ha generado una reactivación de la industria con una grave lesión a la familia de los trabajadores y a sus derechos. Y lo primero que es que la ministra ha tomado nota e instruirá a los organismos respectivos, en particular a la Dirección del Trabajo y a otros organismos como el Servicio de Impuestos Internos, con el fin de recabar la información que permite enfrentar en parte estos abusos, como por ejemplo el que hace ya muchos años estas empresas no entregan la gratificación que corresponde a los trabajadores cuando se registra utilidades de las empresas. Y lo segundo es promover el diálogo social. Acá el sector empresarial no puede rehuir su responsabilidad. Ellos también están en la obligación. O sea, aquí no pueden, los grandes conglomerados económicos que controlan el salmón no pueden lavarse las manos y dejar simplemente que esto quede en mano acá de lo que se puede hacer en el Parlamento, con las limitaciones que tiene el Parlamento, dejar esto simplemente en manos que la Dirección del Trabajo pueda fiscalizar mejor. Acá lo que hay es una cultura empresarial que
ha encontrado la manera de burlar la ley, digámoslo derechamente. Se genera una ley y rápidamente inventan la manera de burlar la ley. Entonces aquí hay un problema de la responsabilidad social de la empresa que es inescapable. En la misma línea, la presidenta de la Instancia de Trabajo y Previsión Social, la senadora Jimena Rincón, señaló que como grupo escucharon atentamente los planteamientos de los trabajadores del Salmón, sus demandas y las injusticias que se están cometiendo en determinadas empresas del rubro. Una larga lista de irregularidades que, a juicio de la legisladora de la Democracia Cristiana, condicionan el desempeño laboral de las personas. Los escuchamos larga y atentamente respecto de cada uno de los puntos que les preocupan. El tema de la imposibilidad o cercenamiento del derecho a sindicalizarse, el cómo se vulneran sus derechos en materia de el ser parte de las utilidades de la empresa, cómo despiden a mujeres que están con fuero maternal para no otorgarles el beneficio de la sala cuna, o se subdividen a través de distintos RUT para no tener la obligación de dar sala cuna por ser empresas con más de 20 mujeres, o el hecho de contar con precarización del trabajo en materia de descanso, en materia de traslados, en materia de condiciones mínimas desde el punto de vista de las condiciones en que trabajadoras y trabajadores se desempeñan. Larga lista de irregularidades que afectan a este sector de la economía del país y que obviamente inciden en el trabajo. Cuando nosotros hemos escuchado a un presidente de la República dar una cuenta el pasado 21 de mayo y decir que se han creado 700.000 empleos, uno no puede cuestionar aquello, solo puede felicitar al gobierno por ese número. El punto hoy día es qué tipo de empleo estamos creando. Y lo hemos dicho en la comisión, se lo hemos dicho a la ministra y la queremos de socio en esto. La felicitamos por la creación de puestos de trabajo, por cierto, pero queremos que veamos qué tipo de empleo estamos creando, porque la mayoría son de ingreso mínimo, con condiciones que no son las que debieran hacernos felices. La senadora titular de la comisión, Jimena Rincón, agregó que se pudo llegar a dos acuerdos con los representantes de los trabajadores y con el gobierno. El primero, la realización de un seminario para analizar esta materia, que se efectuaría en la región de Los Lagos durante el mes de julio. Y el segundo consenso es que en un plazo de 2 semanas el Ejecutivo deberá entregar un informe detallado de todos los planteamientos vistos en la instancia, tras escuchar a los trabajadores de la industria del salmón en materia de fiscalización, multas y cumplimiento de las empresas, para tener así una visión global de la situación que afecta a quienes se desempeñan en el sector. Y respecto del seminario que se pretende realizar en la región de Los Lagos, el senador por mencionada zona, Carlos Kuchel, sostuvo que junto con el presidente de la Cámara Alta, Camilo Escalona Medina, y el gobierno, esperan poder estudiar la serie de materias que afectan y preocupan a los operarios de la actividad salmonera. Junto con el Ministerio del Trabajo, el senador Escalona y yo, esperamos realizar un seminario, probablemente en Chiloé, Ancú es lo que están planteando, para ver varios temas que preocupan a los trabajadores, a los dirigentes de los trabajadores de la actividad salmonera, que se ha recuperado bastante, pero ellos tienen varios planteamientos y cosas que están pendientes, algunas de fácil solución, pero otras de solución más larga en el tiempo, y queremos acelerar estas soluciones. Por ejemplo, temas de salas cunas, por ejemplo, jornadas laborales, por ejemplo, capacitación y perfeccionamiento y pertinente, y que esos beneficios le lleguen en forma de mejores remuneraciones, porque a veces hay capacitaciones que no han sido muy apropiadas o necesarias. Y todo eso lo queremos, dentro de nuestras posibilidades, armonizar. Por su parte, John Hurtado, vicepresidente de la Confederación Nacional de Trabajadores del Salmón, manifestó estar contento por haber podido plantear las problemáticas de sus representados ante la Comisión de Trabajo y que haya estado también la ministra del ramo, agregando que espera que las autoridades puedan actuar y mejorar la situación de los operarios del salmón. Estamos súper contentos, ¿cierto?, que lo hayan recibido. La verdad que conocíamos a la ministra por televisión, conocíamos su promesa y hoy día dice que está dispuesta a escuchar y a trabajar conjuntamente con los trabajadores. Y eso es una gran ganada para toda la gente que hoy día ha venido representando a diferentes gremios. Hemos querido en esta oportunidad, ¿no es cierto?, dar a conocer
las precarias condiciones que estamos trabajando, ¿cierto? Esta industria del salmón que prometió ser 2.0 y que hoy día vemos que es 1.0, que estamos trabajando en condiciones totalmente miserables, con sueldos de hambre. Hoy día el 60% de la industria del salmón está trabajando con puros temporeros, ¿cierto? Los cuales no pueden ser contratados indefinidamente, no se pueden pedir crédito en las casas comerciales, no pueden tener una vivienda digna, porque las condiciones no dan, pues. Tampoco se ven frustrados, ¿cierto?, la educación de sus hijos, no pueden ir a la universidad, no pueden competir en colegios mejores. Entonces es una problemática social, laboral tremenda lo que se está viviendo en toda la industria del salmón. Por eso que queremos que nuestra autoridad intervenga, ¿no es cierto? En muchas empresas hoy día estamos en negociaciones colectivas, negociaciones que estamos en un 4%, estamos hablando de 19.000 pesos firmando a 3, 4 años. Entonces el costo de la vida ya para el 2013 se va a encarecer. Cabe consignar que el presidente del Senado, Camilo Escalona Medina, y el legislador por la región de los lagos, Carlos Kuchel, impulsarán el seminario sobre la industria del salmón en nuestro país. Un diálogo que pretende aportar soluciones a las diversas irregularidades que suceden en el ámbito laboral correspondiente a este sector y que se llevará a cabo durante los primeros días de julio. La Comisión de Economía despachó a la sala de sesiones el proyecto que establece el 14 de noviembre como el Día Nacional de las Cooperativas. Aquí está. A la sala de sesiones de la Cámara Alta fue enviado el proyecto de ley que declara el 14 de noviembre como el Día Nacional de las Cooperativas, luego que la Comisión de Economía de la Corporación lo despachara. Dicha iniciativa responde a la importancia que tienen para el país las cooperativas como asociaciones y empresas por medio de las cuales los ciudadanos pueden mejorar eficazmente sus vidas y al mismo tiempo contribuir al progreso económico, social, cultural y político de la comunidad y de la nación. En ese sentido, el movimiento cooperativista constituye un espacio esencialmente democrático, localmente autónomo pero integrado internacionalmente, y una forma de organización de asociaciones y empresas por la cual los ciudadanos cuentan con la autoayuda y su propia responsabilidad para alcanzar objetivos no solo económicos, sino también sociales y ambientales, como la superación de la pobreza, la obtención de empleo productivo y el fomento de la integración social, entre otros. Argumentos más que necesarios para que la instancia de economía acordara legislar sobre esta materia. Sin embargo, dicho despacho de la iniciativa estuvo marcado por el rechazo de una indicación, que estando fuera de plazo, igual fue acogida por el grupo de legisladores, referida a la fecha que debiera celebrarse este Día Nacional de las Cooperativas. Así lo señaló el presidente de la instancia, senador Eugenio Tuma, quien precisó que mencionada dicotomía debe ser zanjada una vez que la sala analice el proyecto de ley. No hubo indicaciones, salvo una que llegó fuera de plazo. No obstante, la consideramos que fue votada en tres ocasiones con empate, de tal manera que se va a la sala rechazada esa indicación, planteando la necesidad de que se recoja que el Día Nacional de las Cooperativas coincide con el Día Internacional, que es un primer sábado del mes de julio. Distinto es el día de la celebración de la promulgación, que es el 14 de noviembre. Ahí tenemos una diferencia de cómo celebramos el día o qué día lo celebramos. Pero eso va a ir a la sala para que la sala se pronuncie respecto al tema. Mientras que el senador de Renovación Nacional, José García Ruminot, integrante de la Comisión de Economía de la Cámara Alta, señaló que es mejor que el Día Nacional de las Cooperativas se establezca la misma fecha que está planteado el Día del Cooperativismo, esto para evitar un desorden en el calendario, materia que a su juicio deben continuar analizando tras lo que ocurra con la medida en el hemiciclo. Estamos llenos de, en nuestro calendario estamos llenos de fechas. El día de A, el día de B, el día de C, y todos con méritos. Entonces nosotros consideramos, esta es mi opinión personal, yo considero que si hay un Día Internacional del Cooperativismo, bueno, que ese mismo sea el Día Nacional. ¿Para qué establecer dos días en el calendario? Me parece suficiente con uno. Pero bueno, esa es mi opinión y tendremos que ver lo que ocurra en la sala. Con todo, y según lo establecido en el texto legal, se estima altamente conveniente que en Chile pueda establecerse el Día Nacional de las Cooperativas, por lo que la iniciativa en segundo trámite constitucional deberá ser analizada por el Pleno de Senadores para que la analicen y voten en su mérito antes de incluir modificaciones.
Tras el discurso pronunciado por el presidente de la República, Sebastián Piñera, ante el Congreso Pleno el pasado 21 de mayo, el legislador Carlos Bianchi anunció la primera mesa de trabajo por la Patagonia referida a solucionar temáticas que afectan directamente a su región. Los detalles en el siguiente informe. Tras conocer los anuncios presidenciales dados a conocer por el Ejecutivo en la tercera cuenta pública ante el Congreso Pleno del pasado 21 de mayo, el legislador independiente por la región de Magallanes y la Antártica chilena, Carlos Bianchi, anunció la realización del primer encuentro de trabajo por la Patagonia para dar tratamiento a materias que mejoran la calidad de vida de los habitantes de las regiones australes de nuestro país y que no fueron tomadas en cuenta por la autoridad en su mensaje. Dicha cita, que comenzará en la región de Magallanes durante el mes de junio, recibirá las principales autoridades legislativas de mencionados territorios para concordar lineamientos de trabajo y acciones con respecto a un sueldo diferenciado para las zonas extremas y leyes de excepción, entre otras propuestas. En este sentido, el legislador independiente por la región de Magallanes y la Antártica chilena, Carlos Bianchi, manifestó que, tomando en cuenta que en el discurso del presidente de la República, Sebastián Piñera, no hubo mayores anuncios para las regiones extremas, es necesario hacer lo que el Ejecutivo debiera haber realizado, es decir, trabajar en una batería de temáticas que afectan directamente a los habitantes de las zonas australes de Chile. Para las regiones extremas, nada, nada, nada. Y este es un portazo en las narices a todas las regiones del país. Más allá de estos anuncios, insisto, que se agradecen, pero no se plantean, ¿no es cierto?, las materias como la descentralización, la regionalización, que son vitales, que son fundamentales para que los 15 tentáculos, las 15 regiones del país transiten a un mismo ritmo, vayan a igual velocidad, progresen a igual velocidad. Eso no está, y esa situación yo la reclamo con mucha fuerza. Y como eso no está, vamos a hacer una pega que no es habitual que los parlamentarios la hagan, pero estamos llamados a hacerla. Y queremos dejar sobre el escritorio del presidente de la República en el mes de julio el trabajo hecho con respecto a la Patagonia chilena. Ya que no se anunció nada, la senda esta de Allende Gaya lleva muchos, muchos, muchos años, así es que ahí no hay nada nuevo. Para Aysén no hubo nada nuevo. Nos pusimos de acuerdo con Iván Fuentes, un líder de la región de Aysén. Hablé con los senadores de la región de Aysén. Y vamos a llevar adelante un trabajo. Es por esto que el senador Carlos Bianchi afirmó que partirán, junto con el vocero del Movimiento Social por Aysén, Iván Fuentes, y los legisladores de las mencionadas regiones extremas, a partir del 15 de junio con este trabajo conjunto, para presentarle durante julio una serie de medidas al gobierno para superar las necesidades que demanda la zona austral chilena. Vamos a partir el día 15 de junio en Magallanes, vamos a hacer el primer encuentro de la Patagonia chilena, después a fines de mes de junio vamos a hacerlo en Aysén, y entre el 15 y 30 de julio le vamos a llevar al presidente de la República, si lo quiere recibir, el trabajo de la Patagonia que queremos para los próximos 20, 30 años. Es decir, tenemos que planificar el Chile del futuro y no solamente quedarnos con las cosas de hoy día. Y por eso es que vamos a hacer una pega que no se dio en el discurso, que no la dijo el presidente, que no apareció. Yo me fui con esa sensación de, estar de acuerdo en muchas de las cosas que puede ayudar a las familias más carenciadas, más humildes de nuestro país, bien por ellos, pero muy mal por lo que uno espera de un país que se desarrolla, que crece, pero este crecimiento tiene que venir en armonía con el desarrollo también y crecimiento de las personas, y aquí faltó muchas otras materias que resaltar y no estuvieron. Así es que vamos a hacer una pega a partir de ahora, de ahora ya, vamos a citarnos para el mes de junio y, en adelante establecer un mecanismo propositivo para entregárselo al presidente de la República y a los ministros competentes en las materias que vamos a abordar. El senador Bianchi destacó también que esta actividad viene a reafirmar el trabajo que durante el 2011 llevaron a cabo con las propuestas abordadas para el futuro de las leyes de excepción y que hoy quieren concordar fundamentalmente los lineamientos, posturas y una propuesta para un sueldo diferenciado para la Patagonia y para las zonas extremas, además de definir el futuro energético de estos territorios. Cabe precisar que el encuentro está programado para la primera quincena de junio y contará con la presencia de los parlamentarios de ambas regiones y de las principales fuerzas vivas de la zona austral. El presidente del Senado, Camilo Escalona Medina, participó en la ceremonia aniversario de los 150 años de la Gran Logia de Chile, realizada en el Salón de Honor de las Oficinas de la Cámara Alta en Santiago. Aquí está.
Hasta el Salón de Honor de las oficinas del Senado en Santiago concurrieron diversas personalidades pertenecientes a la masonería para celebrar el aniversario número 150 de la Gran Logia de Chile, una ceremonia que contó con la participación del presidente de la Cámara Alta, Camilo Escalona Medina, tras ser invitado. Durante la actividad se abordó el aporte que han hecho a nuestro país miembros de la masonería, desde el gobierno como el expresidente de la República, don Pedro Aguirre Cerda, y desde el Poder Legislativo, que ha contado con integrantes de la logia a lo largo de la historia de Chile. En ese contexto, el titular del Senado, Camilo Escalona Medina, instó a la Gran Logia de Chile que ayude a dialogar y a trabajar para encontrar la manera de que el sistema político de nuestro país se haga cargo de los desafíos que tiene en un escenario de mayores exigencias. Yo les quiero pedir que nos ayuden. Nos ayuden a pensar y a dialogar y a trabajar para encontrar la manera en que el sistema político pueda hacerse cargo de los desafíos gigantescos que tiene hoy ante sí. Estamos de verdad, creo yo, en una situación en que tenemos exigencias sin precedentes. Porque la sociedad cuenta con instrumentos y mecanismos que nunca antes tuvo, desde el punto de vista del conocimiento y la cultura, pero que desgraciadamente no se reflejan adecuadamente en el sistema político que la representa. Y en esa línea, el gran maestro de la Gran Logia de Chile, Luis Riveros, aseguró que valora la participación del presidente del Senado, Camilo Escalona Medina, y que ha sido de gran satisfacción celebrar dicho aniversario en una institución republicana como son las oficinas de la Cámara Alta en Santiago. Ha sido muy satisfactorio celebrar los 150 años de la Gran Logia de Chile en espacio republicano, como el ex Congreso Nacional en Santiago y el Congreso Nacional ayer en Valparaíso. Y por cierto que apreciamos mucho la participación del presidente del Senado, quien ha hecho un análisis que nos compete mucho porque nosotros somos y hemos sido una institución republicana. Hemos colaborado a lo largo de toda la historia de Chile en la construcción de la institucionalidad y por lo tanto hoy día que el país necesita revisar algunos de sus esquemas organizativos, necesita recuperar la credibilidad de su política como lo ha expresado el presidente del Senado, necesita revisar las instituciones, necesitamos reestudiar la Constitución. Entonces la masonería es precisamente una entidad que debe estar preparada para servir a Chile y proveer entonces la discusión, el diagnóstico, la propuesta sobre estas materias tan importantes, tan trascendentales para mirar el futuro de Chile. Por su parte, el exdirector general de la Policía de Investigaciones, PDI, y miembro de la Gran Logia de Chile, Arturo Herrera, sostuvo que la masonería ha estado presente en casi todos los ámbitos importantes para nuestro país, como la política y la educación. La masonería ha estado presente en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito político, sino que también en el ámbito de la educación. Creo que es uno de los aspectos que más marcan, digamos, a la masonería en el país, la trascendencia que ha tenido. Hemos tenido muchos senadores, presidentes, educadores, etcétera. Entonces creo que ese es el gran aporte que ha hecho la masonería en nuestro país. Yo creo que ha sido un minuto de reinstalarnos un poco en la sociedad, de mostrarnos que efectivamente lo que se hace en la masonería, de pensar libremente los problemas del país en todo sentido, tanto de temas de política, de seguridad, etcétera, etcétera. Cabe precisar que la ceremonia de conmemoración de aniversario de la Gran Logia de Chile se celebró en dos jornadas en las oficinas del Senado en Santiago. De hecho, en la primera estuvieron presentes el vicepresidente de la Cámara Alta, Alejandro Navarro, y el presidente de la República, Sebastián Piñera. De esta manera concluimos este resumen informativo mensual correspondiente a mayo de 2012, un mes que estuvo marcado por el discurso pronunciado por el presidente de la República, Sebastián Piñera, ante el Congreso Pleno el pasado 21 de mayo, en lo que fue la cuenta pública del Estado Político y Administrativo de la Nación de 2012. Gracias por haberse informado con nosotros. Lo invitamos a que siga junto a la programación que Red de Televisión del Senado ha preparado especialmente para usted.